ya, ya voy a ir a hablar con ella. Listo. Muy buenos días para todos y para todas. Hoy jueves 20 de octubre de 2022, siendo las 9 y 24 a.m., damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 111. Hoy vamos a tener el conversatorio con la doctora Lina María Restrepo Garcés, secretaria de Bienestar Social de Envigado, para socializar el tema de informes de Atardecer, Centro de Encuentros Ciudadanos, Servicios Descentralizados de los Barrios y Adultos Mayor. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para las personas que nos están viendo por redes sociales, para las personas de las barras, para la doctora Paula y a todo su equipo de trabajo. También saludamos a Juan Carlos Torres Mariaca, delegado de la personería, Lina María Restrepo de Bienestar Social, Harold Morales, Juan David Cárdenas de la Contraloría y también se encuentra Doris Cano aquí en el recinto. Rápidamente les voy a hablar de la rana de cristal con puntos azules. Es una ranita de color verde esmeralda con pequeños puntos azules y ojos grandes. El vientre es transparente, de modo que se pueden ver sus huesos de color verde y sus intestinos. Esta rana está activa durante la noche. En época de lluvias, cerca de las quebradas, los machos se posan sobre las hojas a cantar o buscar alimento. Su canto suena como un tic-tic-tic y sirve para atraer a las hembras. Al defender su territorio pueden darse confrontaciones entre los machos, colgándose de sus patas traseras mientras luchan con sus brazos y espolones hasta que alguno caiga o se retire. Los huevos son puestos en la superficie de las hojas que cuelgan sobre las quebradas, de modo que al salir los renacuajos del huevo caen directamente en el agua. La especie puede ser vista en época de lluvia, posada en los arbustos de los bordes de las quebradas limpias o en el interior de bosques y rastrojos. Aunque esta rana de cristal es abundante y no parece estar enfrentando amenazas, pueden verse afectadas por la destrucción de los bosques protectores de las quebradas y contaminaciones del agua. Señora secretaria, sírvase dar lectura. El quórum, por favor, nominal. Vamos a verificar el quórum. Presidenta, ¿me regala 2 segundos? Claro que sí. Gracias, muy amable. Dios mío. Mauro, ¿usted no revisó? Me haga hacer un favor y me haga grabar esto en el escritorio. Con sus buenos días, señora presidenta Juliana Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta primera Sara Caterine Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Efraín Echeverry Gil, Lucas Gaviria Henao, Juan Fernando Uribe Restrepo, Juan Carlos Vélez Mesa, Leo Alexander Alzate Suárez, Gonzalo Mesa Ochoa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Mora Calle, Carlos Manuel Uribe Mesa, Sergio Molina Pérez y Paula Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial para nuestra apreciada Lina María Restrepo Garcés, secretaria de Bienestar Social y del municipio de Envigado, a su equipo de trabajo Andrés Ramírez, y a Harold Morales, quienes hacen compañía a la secretaria, también las personas que se encuentran en las barras. Un saludo muy especial también, que pertenecen también a la secretaría. Un saludo muy especial al honorable concejal Johnny Osvaldo Vélez Quintero, quien hace ingreso a la al recinto de la democracia. Un saludo muy especial para las personas que se encuentran diariamente siguiéndonos por las redes sociales. También un saludo muy especial para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. Siendo las 9 y 28 a.m., señora presidenta,
Voy a proceder a llamar asistencia. Julián Andrea Álvarez Salazar. Presente. Sara Caterina Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo, presente. Leo Alexander Alzate Suárez. Presente. Efraín Echeverri Gil. Buenos días para todas y todos. Efraín Echeverri Gil, presente, señora secretaria. Buenos días, Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao, Lucas, presente. Un feliz día para todos. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas, presente. Gonzalo Mesa Ochoa. Buenos días para todos, todas, presente, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Mora Calle. Presente y buenos días. Carlos Augusto Sabetancur. Muy buenos días, presente. Paulo Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Muy buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días, presente, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 16 concejales presentes y un concejal ausente, hay quórum para deliberar y decidir. Demos lectura al orden del día, por favor. Sí, señora. Un saludo muy especial para el doctor Juan Carlos Torres Mariaca de la Personería Municipal, quien hace ingreso al recinto de la democracia. También al doctor Juan David Cárdenas, de parte de la Contraloría Municipal, quien se encuentra acompañándonos también el día de hoy. Primero, conversatorio con la doctora Lina María Restrepo Garcés, secretaria de Bienestar Social del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe de atardecer centros de encuentro ciudadano, servicios descentralizados de los barrios y adulto mayor, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora Presidenta, se encuentra leído el orden del día en su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal, señora secretaria. Sí, señora. Julián Andrea Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alexander Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gaviria Nao. Sí, al orden del día, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí al orden del día, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Mora Calle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Paulo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, Vélez Mesa, Juan Carlos, sí, al orden del día. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora Presidente, con sus 16 concejales por el sí al orden del día y un concejal ausente. De nuevo le damos la bienvenida pues a usted, doctora Lina, y a todo su equipo de trabajo, a tener este conversatorio tan importante sobre estos temas que la comunidad los ha pedido. Doctora Paula, comencemos entonces. Sí, señora. Primero, conversatorio con la doctora Lina María Restrepo Garcés, secretaria de Bienestar Social del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Informe de atardecer, centros de encuentro ciudadano, servicios descentralizados de los barrios y adulto mayor, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Comencemos, doctora Lina.
Buenos días para todos y todas. Gracias por la invitación que se le hace a la Secretaría de Bienestar Social. Un saludo también a mis compañeros de trabajo, Karina, que nos acompaña en las barras, a Harold y a Andrés. A todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hacer una presentación. Si bien hay unos puntos específicos que se nos solicitan, yo voy a hacer una presentación mucho más integral de todo lo que es la Dirección de Envejecimiento y Vejez, porque es imposible pensar unas cosas y desconocer otras. Entonces, me parece que la presentación debe ser totalmente integral. Entonces, yo voy a abordar 12 puntos específicamente, uno de generalidades. En el segundo voy a abordar las estadísticas de los centros de encuentro ciudadano. Voy a abordar el tema de la atención a personas a través de la estrategia descentralizada, el acompañamiento domiciliario, que es una estrategia nueva de la Secretaría, el programa de cuidado al cuidador, el voluntariado, priorización del presupuesto participativo, institucionalización, valoración gerontológica integral, mes de la persona mayor y el pensionado, instancias de participación y otros logros de la dirección. Entonces, vamos a iniciar con el proceso de generalidades. El objetivo de la Dirección de Envejecimiento y Vejez se centra en brindar una atención integral a la persona mayor, facilitando acciones para el envejecimiento activo y productivo mediante la oferta de actividades físicas, recreación, deporte y capacitación, propiciando la participación igualmente del adulto mayor con sus familias. Está dirigido a personas mayores de 60 años en adelante, pero también se pueden considerar personas desde los 55 años, desde que estas personas se evalúen y presenten unas condiciones de desgaste físico, vital o psicológico que amerite la atención ya en los procesos de los centros de atención al adulto mayor. Acá vamos a ver entonces la parte del presupuesto, que me parece importante también que ustedes tengan la dimensión desde el inicio, la inversión que tiene el programa y su cobertura. En los programas que tienen que ver con lo que se brinda en los CET y en la parte de descentralizados, tenemos 2.867 personas mayores matriculadas y con una inversión de 7.619 millones. En institucionalización contamos con 108 cupos para personas mayores y están divididos en el programa de dependientes, semidependientes y autónomos. Para el programa de institucionalización contamos con una inversión de 2.132 millones. En el presupuesto participativo, este año contamos con 3 presupuestos participativos en el cual tenemos una cobertura de 1.500 personas adultas mayores matriculadas con una inversión de 1.777 millones. Y el programa de subsidios del adulto mayor, que tiene una cobertura de 1.424 personas para una inversión de 1.894 millones de pesos. La inversión total es de 13.603 millones, los cuales se dividen en recursos propios, 4.897 millones, estampilla, 6.928 millones de pesos y en presupuesto participativo, 1.777 millones. Este es como el contexto general de la inversión para que miremos entonces ya los programas para ver dónde se invierten estos recursos. Es importante que nos enmarquemos en los indicadores que tenemos en el plan de desarrollo, el cual llevamos un cumplimiento del 80%. Las acciones que aparecen en el plan de desarrollo están enmarcadas en la formulación de la política pública de envejecimiento y vejez, el cual tiene un avance de 60% en el diagnóstico. Estamos en una primera fase. Este es el indicador que en este momento está más bajo, ¿cierto? Porque no se ha contado con los recursos para hacer en la política pública de envejecimiento y vejez. El segundo indicador tiene que ver con implementación del plan de trabajo para la creación y funcionamiento de la mesa municipal del adulto mayor. Esta mesa también ya se oficializó, está en operación. Con ellos hacemos reuniones frecuentemente, que ahorita les voy a mostrar ya el informe de ellos, que también era un indicador, ya se cumplió y este se hizo desde el año 2021.
El desarrollo de sesiones de asesoría y capacitación al Cabildo Municipal del Adulto Mayor. También en este periodo tuvimos la nueva elección del Cabildo de Mayores. Está operando en este momento. Llevamos 21 sesiones de trabajo desde el día que se posesionaron. La realización de talleres educativos en el área biopsicosocial dirigidos al adulto mayor, que básicamente son todas las actividades que se realizan en los centros de encuentro ciudadano y en los descentralizados, llevamos a la fecha 1.657 talleres. La realización de sesiones de acondicionamiento físico al adulto mayor, 1.639 sesiones. Y la operación de las actividades de ocio productivo y manejo del tiempo libre ofrecido al adulto mayor, que hemos realizado 960 sesiones de ocio productivo. Eso es en el marco del plan de desarrollo. La operación de los centros del encuentro ciudadano, centro día a día y descentralizados para la atención de adultos mayores. Tenemos en el momento 5 centros prestando el servicio a la comunidad para el adulto mayor. El desarrollo de campañas para la promoción de los derechos del adulto mayor, se han realizado 4 campañas. La capacitación a los adultos mayores sobre los derechos y opciones legales, también se han realizado capacitación a 73 personas mayores. La entrega de los subsidios al adulto mayor. También vamos en un cumplimiento de esta actividad durante todo el año. Falta solamente la última entrega del mes de diciembre. La prestación de servicios de institucionalización para el adulto mayor, que también tenemos 108 cupos. La prestación de servicios de comedor comunitario para los adultos mayores, que tenemos 175 cupos en comedor para el adulto mayor. La realización de sesiones de entrenamiento en prácticas de cuidado a la familia, el cuidador principal y el adulto mayor dependiente, 22 sesiones, y el desarrollo de gestiones para la construcción de los centros vidas, que vamos en 98% de avance en esta gestión. Acá me enmarco pues en el plan de desarrollo, pero ya les voy a explicar cómo realizamos cada una de estas actividades. Bueno, voy a hablar entonces de los centros de encuentro ciudadano por cada uno. Entonces tenemos el CED y Vida San Marcos. En el CED de San Marcos tenemos 468 personas mayores matriculadas y ellos allá están realizando unas actividades que se enmarcan en lo que nosotros llamamos los grupos base, que son los grupos que ellos asisten para todo lo que es la orientación psicológica, la orientación gerontológica, trabajo en la parte de salud y la actividad física. Tenemos 12 grupos para una participación de las 468 personas mayores. Ya vienen otros grupos diferentes que ya son opcionales. Tenemos 6 grupos que son los grupos de interés, que es cuando un adulto mayor tiene una competencia, un conocimiento y lo quiere compartir con sus compañeros, entonces se forman unos grupos de interés. En este momento en San Marcos tenemos grupos de interés con Tai Chi en el área de sistemas, en estimulación cognitiva, salud integral, cuidado articular y stretching. Para una participación de 187 personas del CEC participando de esas actividades. Tenemos los cursos de ocio productivo, que es lo que se realiza con la Débora Arango. Tenemos cursos de guitarra, de fotografía, pintura en óleo, arte terapia, baile tropical y tertulias. Hay una participación en estas actividades de 106 personas. Y tenemos los grupos de autogestión, 7 grupos, que también entonces trabajan la parte de costura, mostacilla, bordados, guitarra, club de lectura, macramé, manualidades navideñas para una participación de 85 personas mayores. Acá tenemos los adultos mayores del CED de San Marcos. En el Centro Gerontológico Atardecer tenemos un total de personas matriculadas de 1.587 personas. En grupos base hay 32 grupos donde participan todos los adultos mayores matriculados. En las actividades ya mencionadas, en los grupos de interés hay 23 grupos donde participan 475 personas. En Atardecer tenemos grupos de Tai Chi, sistemas, estimulación cognitiva, salud integral, cuidado articular, stretching, estimulación cognitiva y grupo articular, sistemas, manejo de celulares, salud integral y encuentros que sanan. Tenemos los cursos de ocio productivo para 16 grupos,
que son grupos donde se hacen cursos de arte y cultura, participan 240 personas. Y los de autogestión son 11 grupos donde trabajan costura, mostarcilla, bordados, guitarra, club de lectura, macramé, manualidades navideñas y participan 84 personas mayores. Acá tenemos entonces los adultos en atardecer. En el centro y el salado tenemos un total de matriculados de 156 personas que trabajan en grupos base 104 a través de 4 grupos, grupos de interés, 2 grupos para 60 personas que se atienden en estos grupos de interés y en ocio productivo 2 grupos para 36 personas mayores. Estos son los adultos mayores del el salado. En el set del Escobero tenemos 183 personas mayores matriculadas, tenemos los grupos bases 3 grupos, 183 personas mayores que participan, grupos de interés 7 grupos para 125 personas, ocio productivo 5 grupos para 75 personas mayores y grupos de autogestión 3 grupos para 102 personas mayores de diferentes actividades. Estas son las actividades del set del Escobero. En el set de Linares tenemos 185 personas mayores matriculadas, igualmente se distribuyen en 3 grupos, que son los grupos bases donde participan todas las personas, 4 grupos, en grupos de interés 3 grupos para 59 personas y en ocio productivo 5 grupos para 185 personas. Esta es como la dinámica de personas matriculadas y las actividades que realizan en cada uno de los sets. Estos son los grupos de adulto mayor del CED Linares que tienen unas actividades adicionales con la piscina del CED. Y tenemos el Centro Vida Alto de los Sueños, que este es el proyecto que próximamente inauguraremos, que estamos en el proceso de terminación de la construcción y de la dotación. Al momento se ha hecho una inversión en la construcción de 1.989 millones. Esta construcción está a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. En la dotación, desde la Secretaría de Bienestar Social, se adelantó una licitación pública por el valor de 852 millones de pesos, que en ese momento ya terminó su proceso de adjudicación y ya están en el proceso de entrega de todos los insumos que se adquirieron para la dotación del CED. Para un total de inversión en el CED de los Sueños, en el Centro Vida de los Sueños, de 2.841 millones de pesos. Esperamos impactar con 150 personas adultas mayores, las cuales tendrán que cumplir unos requisitos previos para el ingreso, para lo cual también estamos en la elaboración de la resolución que estipule esos requisitos con el fin de cubrir las personas más vulnerables del municipio de Envigado y en este centro día ellos tendrán una modalidad de 4 u 8 horas, ¿cierto? Hay personas que pueden estar las 8 horas con desayuno, almuerzo y algo, y otras personas que podrán estar en la mañana o estar en las tardes. Igualmente se les cubre desayuno y almuerzo o almuerzo y algo. Igualmente las actividades que se realizarán en este CED serán también actividades diversas desde todas las áreas y enfoques de la Secretaría, con unos programas que son especiales desde la parte del cuidado del adulto mayor. La atención a las personas adultas mayores que hacen parte de los descentralizados, entonces encontramos que tenemos 288 personas mayores matriculados en los descentralizados. Estos descentralizados se dan en El Dorado, que tenemos 30 personas, en Primavera tenemos 70 personas, en Las Casitas 50 personas, en Pantanillo 15 personas, en El Portal 25, en Las Cometas 98. A todas estas personas entonces se les brinda una atención desde el área de psicología, desde el área de gerontología, en la parte de nutrición, en el área de salud y también se les brinda actividades de ocio productivo a través de manualidades. En Las Cometas, como contamos con la piscina, realizamos hidroterapia y clases de natación. Otro de los programas o actividades que se realizan en la dirección es el acompañamiento domiciliario, que esta es una actividad nueva que inició desde el momento en que el programa se convirtió en dirección. Entonces, hay muchos adultos mayores que después de la pandemia no pudieron volver a los CED por sus condiciones de salud o por el cuidado que aún tienen sus familias con ellos.
Entonces, con el fin de seguir atendiendo a estas familias, empezamos este proceso contigo en casa. Entonces, acá se desplazan las profesionales del área de psicología, las profesionales del área de gerontología, y se les brinda una atención domiciliaria mediante la asesoría y la enseñanza de acciones pedagógicas en salud física, habilidades cognitivas y nutrición. Se realizan actividades con ellos y se les dejan pues las tareas para realizar en casa. Igualmente se hace orientación a las familias para que tengan un cuidado por el adulto mayor y se les enseña qué actividades se pueden realizar con los adultos mayores desde casa. Otro de los programas es el cuidado al cuidador. También esta es una actividad nueva que se está realizando en la Dirección de Envejecimiento y Vejez, que nos pareció importante atender a todas aquellas personas que cuidan del adulto mayor en casa, ¿cierto? Entonces, generamos una estrategia de trabajo con ellos donde hacemos un proceso de formación para que ejerzan una función de cuidado del adulto mayor desde el hogar y trabajamos temáticas como prevención de lesiones físicas, estimulación de la vida social, cuidado nocturno, estrés y ética del cuidador, cuidado muscular, alimentación. Y también llevamos panelistas o personas expertas en algunos temas que tienen que ver con el adulto mayor, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, para que les den charlas diversas sobre el cuidado del adulto mayor en casa y principalmente también para que ellos tengan una salud mental adecuada que les permita el cuidado de este adulto en casa. Acá, en lo que va transcurrido del año, hemos certificado 59 cuidadores que han estado en todo el proceso de formación. Este es otro trabajo que realizamos desde la dirección, que es el trabajo del voluntariado. Este voluntariado son personas adultas mayores que hacen una labor social. Entonces, a ellas les brindamos un apoyo logístico, les brindamos procesos de capacitación y acompañamiento con todo el personal profesional de la dirección y son 17 damas que están entonces realizando actividades con ellos, tanto desde el acompañamiento en casa o entrega de ayudas humanitarias. Ellas se enfocan a la población vulnerable. Entonces, nosotros hacemos todo el acompañamiento. Acá nos están acompañando en la actividad que se realizó en el marco del mes del adulto mayor en María Puspa. Otra de las actividades, entonces, desde la Secretaría de este año, contamos con 3 proyectos de presupuesto participativo en la zona 3, en la zona 4, en la zona 5, para una población impactada de 1.500 personas. En la zona 3 tenemos 600 personas matriculadas, en la 4, 400 y en la 5, 500 personas. Estas actividades se realizan a través de un contrato que se realiza con Confenalco. Las principales actividades que se realizan son salidas de sol, clases de gastronomía, actividades de ocio productivo, fiestas de conmemoración del adulto mayor, clases de jardinería y tertulia musical. Hay que hacer claridad de que todas esas actividades son las que priorizan las zonas. Se hace lo que ellos entonces priorizan y lo que quiere que se desarrolle en cada una de sus comunidades. La parte de institucionalización, que también es un proceso que hace parte de esta dirección, que es de los procesos quizás más importantes que tenemos. Tenemos una población impactada de 108 personas mayores que están bajo institucionalización. El proceso se asigna por los cupos que tengamos disponibles y cumplimos con la normatividad de la resolución 18412 de octubre de 2021, donde se deben de cumplir unos requisitos previos antes de ingresar a estos centros. Entonces, en estos centros atendemos población que es dependiente, semidependiente o que es autónoma. Hacemos todo el acompañamiento también psicosocial, hacemos la vigilancia y control junto con la Secretaría de Salud y hacemos también toda la parte de asesoría y de supervisión del contrato. Igualmente, dentro de este proceso de articulación, tenemos
una articulación con el programa Habitante de Calle, porque resulta que muchas de las personas que están en situación de calle son personas mayores. Entonces, no podemos desarticular ambos programas de la Secretaría, trabajamos de manera continua. Entonces, la Dirección de Adulto Mayor también participa en operativos que se realizan en las calles, porque muchas veces nos encontramos con que el habitante que está en condición de calle, como les dije, es adulto mayor y hay que realizar todo el proceso de sensibilización para la institucionalización, con el objetivo de que inicien el proceso de deshabituación a consumo de sustancias psicoactivas, que generalmente está asociada en esta problemática. Primero, entonces, hacemos esto, los adultos mayores que nos aceptan ese proceso inicialmente van a FARO. Entonces, allí inician todo el proceso de deshabituación. Algunos de ellos abandonan el proceso porque están en una situación de calle y continúan con el consumo de sustancias psicoactivas. Otros han logrado deshabituarse y cuando ya se deshabitúan y llevan una constante y una permanencia en el programa, entonces ya pasan al programa de institucionalización acá en Envigado, que está dirigido especialmente al adulto mayor. La valoración gerontológica integral, este también es una actividad nueva que estamos realizando en la dirección. Es importante entonces con el equipo interdisciplinario con el que contamos tengamos una valoración gerontológica integral del adulto mayor para que sepamos en qué condiciones están nuestros adultos y cómo los debemos atender. Esta es una atención personalizada, donde se hacen diferentes valoraciones. Desde el área de gerontología se evalúa todo lo que es la historia de vida de la persona mayor, ahí se toman todo lo que son los datos generales, la condición de salud actual, la condición socioeconómica, el nivel de escolaridad y la red de apoyo con la que cuenta. Igualmente se le aplican unos test para evaluar la independencia en actividades instrumentales. En psicología se evalúa también la condición mental del adulto mayor, se le aplica también un test y con esto tratamos de medir también a ver si se presentan algunos asuntos que tienen que ver con la depresión. En nutrición se evalúa el estado nutricional de la persona mayor, en acondicionamiento físico se evalúa la condición física de la persona mayor e igualmente se le aplica un test que son especialmente diseñados para los adultos mayores. En fisioterapia se evalúa arcos de movilidad articular, ayudas externas, marchas, dolor, aplicación del test también para medir independencia en la vida diaria. Todo esto nos arroja un diagnóstico del estado integral del adulto mayor y podemos realizar una atención personalizada. Acá entonces, esto lo hacemos a través de una plataforma donde queda todo sistematizado. Entonces, el grupo interdisciplinario tiene también dentro de su planeación diaria unas horas que están dedicadas a esta valoración gerontológica. Este es el mes de la persona mayor y del pensionado. Me pareció también importante traer el balance de lo que se realizó. Las actividades las realizamos del 8 al 11 de septiembre. Tuvimos diversas actividades, dentro de ellos lo que fue el evento de Gala Centenares, Carrusel de Salud, Noche de Talentos, Biblioteca en cada uno de los set, Festival Cultural con la Gobernación, Toma de Centros Comerciales, Festival Acuático, el primer foro donde tratamos todo lo que es diseño del envejecimiento saludable, visitas a fincas silleteras, que fue una actividad que ya se las voy a desglosar, enfocada directamente al cabildo de mayores y a la mesa gerontológica, y una feria de emprendimiento y la toma en la ciclovía. Entonces, acá vamos a mostrarles el impacto de cada una de las actividades. El evento de gala se realizó en el Auditorio María Puspán, fue el reconocimiento que se le hizo a 10 centenares que encontramos en el municipio de Envigado a través de una convocatoria y seguimientos que hicimos, y fue un evento bonito donde invitamos sus familias y les hicimos pues un reconocimiento y narramos cada una de sus historias de vida. Igualmente, después de estos reconocimientos hicimos un evento cultural donde estuvo Prolírica de Antioquia y Gardel Yo Me Llamo. El total de personas que asistieron a este evento durante 2 jornadas fue de 1.800 personas.
los carruseles de salud, que esto también es un trabajo transversal que hacemos con la Secretaría siempre. Se realizaron tamizajes auditivos, visuales, nutricionales, para fomentar el cuidado de la salud. Se hizo en el CETE, en el Centro de Encuentro Ciudadano Atardecer, para un total de personas impactadas de 185. También hicimos la noche de talentos, donde el objetivo era que los adultos mayores que tuvieran una competencia, una habilidad, lo pudieran entonces mostrar a sus compañeros, y tuvimos muestras de baile, cuentería y humor. Hicimos la visita a una finca silletera en la vereda Perico, donde básicamente se invitó al cabildo de mayores, a la mesa y a los voluntariados, con el objetivo de que ellos también se sintieran incluidos y fuera una motivación también para ellos por la participación ciudadana. Se participó igualmente en el Festival Cultural Gobernación de Antioquia, hubo una representación del grupo de danza Al Compás del Tiempo, donde hicieron pues todo su muestra de baile en La Alpujarra. Hicimos una toma en los centros comerciales, se visitó un día sábado el Centro Comercial Viva y City Plaza, donde se realizó una actividad de acercamiento a la comunidad para fomentar el envejecimiento activo y hacer un trabajo de prevención del maltrato al adulto mayor. Y además se hizo una entrega de información de la oferta institucional de la Secretaría de Bienestar Social. Hicimos un festival acuático también, donde se hicieron hidroaeróbicos y recreación acuática para los adultos mayores. Se fue en Las Cometas, sí. Y se hizo el primer foro de cine de envejecimiento saludable, donde participaron profesionales de la Secretaría de Bienestar Social, cabildantes y líderes sociales que abordaron temáticas académicas sobre estrategias para fomentar las capacidades de las personas mayores. Fue un foro supremamente interesante, constructivo, donde incluso el Cabildo de Mayores hizo unas ponencias muy interesantes y hubo una participación muy, muy nutrida de parte de la comunidad a este foro. También hicimos la Feria del Emprendimiento, que esta es una actividad que siempre los adultos mayores resaltan, es donde tuvieron la oportunidad de 50 emprendedores adultos mayores de participar en una feria en el parque principal durante todo el día. La toma de la ciclovía, que esta fue una actividad también que se hizo con las familias de los adultos mayores, donde nos tomamos la ciclovía y trabajamos entonces en ellos unos objetivos centrales, que fue promover el respeto, el buen trato y la unión familiar. En cada uno de los sets se realizó entonces también las viejotecas, que es otra de las actividades que a ellos les gusta demasiado, entonces lo hicimos por cada uno de los sets. Bueno, esas fueron pues como las actividades centrales de el mes del adulto mayor. Las instancias de participación ciudadana, la Dirección de Envejecimiento y Vejez cuenta con sus dos instancias, una que es el Cabildo del Adulto Mayor, la otra la mesa. Con el Cabildo del Adulto Mayor realizamos todo un acompañamiento técnico, hay un profesional encargado directamente de estar haciendo todo el proceso de acompañamiento a la mesa, en todo lo relacionado con capacitación en temas relacionados con participación ciudadana, comunicación asertiva, control de lo público, derechos a las personas mayores, entre otros temas que ellos nos solicitan. Igualmente les acompañamos pues en toda la parte técnica de lo que significa ejercer el rol del Cabildo de Mayores. Los principales logros han sido que este Cabildo tiene un reconocimiento por las personas mayores de los SED y por parte de la administración municipal. Tienen una participación en las diferentes instancias de participación ciudadana. Se realizó un reglamento interno también del Cabildo y disponen de una oficina que se les facilitó en el SED de El Salado con toda la dotación para que ellos puedan hacer sus reuniones. Y se les brinda todo el apoyo logístico para que participen de actividades en la gobernación u otras actividades donde son invitados. La Mesa Municipal del Adulto Mayor, que es uno de los,
de los propósitos del plan de desarrollo, como le digo, no están pasando. La otra. Ah, bueno. Sí. Esta mesa se instaló desde el año 2021, que también, como les digo, es un propósito del plan de desarrollo. El propósito de esta mesa es articular la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Cabildo, los representantes de los centros de protección al adulto mayor y también hay representación de la academia, donde participa la Universidad Católica de Oriente, para generar acciones en pro del adulto mayor. Entonces, ellos son como la instancia de asesoría y acompañamiento y seguimiento también a todos los procesos que se realizan con el adulto mayor. Es de anotar que cada una de las actividades que se realizan, incluso durante el mes del adulto mayor, se llevan a estas mesas para que ellos también avalen su ejecución, porque la idea es trabajar conjuntamente, escucharlos a ellos y partir también de sus necesidades. Otras acciones relevantes de la dirección, entonces, tiene que ver con que este año nos hemos articulado con la Secretaría de Cultura, que ha sido también un aliado estratégico de la Secretaría de Bienestar Social, y se hizo una presentación del Grupo de Teatro Atardecer con su obra A Matrimonios Mijo, durante las fiestas de la cultura y la Semana del Carriel. Igualmente se articularon con el programa Envigado Joven, donde hicieron un encuentro intergeneracional y donde se realizaron actividades de cuentería, poesía y música. Esta fue una actividad donde se contó también con la participación de las familias. La articulación para la transversalización de acciones con el programa Somos Más en Familia, donde miramos entonces encuentros familiares con el objetivo de fortalecer los lazos de unión familiar del adulto mayor con sus hijos y nietos. También tuvimos articulación con Cortiple, que fue un evento gratuito que nos brindaron para 300 personas adultas mayores. Tuvimos articulación con la Gobernación de Antioquia y se participó en el concurso Emprender Personas Mayores, donde Envigado se ganó el primer lugar. Y hubo una asistencia de un representante al Encuentro de Emprendedores Nacionales de Personas Mayores en el META. Listo, ahora sí, Juan David, anúncielo. Primer lugar de Envigado, los bolsos en la Pampas. Ya fue entonces la señora quien ganó su premio en la gobernación en representación del municipio de Envigado. También tenemos una articulación con el área metropolitana, donde vamos a participar del 1 al 12 de noviembre en los Juegos Metropolitanos del Adulto Mayor y tendremos participación en diferentes disciplinas. 4 personas participarán en atletismo, 1 persona en ajedrez, 5 personas en billar, 2 personas en ciclismo, 10 personas en tejo, 7 personas en natación y 5 personas en tenis de mesa. Esta es entonces la presentación de la dirección de envejecimiento y vejez con todas las actividades realizadas durante el año 2022. Agradezco la atención. Como el tema, pues por ahí no mencionaste el tema de los subsidios. Sí. Sí. Es importante dentro de ese establecimiento. Permiso, señora vicepresidenta, para... Aquí está. Para intervenir. Devolvete, por favor, la... Sí, pero me voy a devolver a mostrar lo de los subsidios. Concejal, la esperamos un momentico para que lo termine de hacer o quiere intervenir de una vez. Sí, donde hablé de que habían 1.424... La segunda diapositiva, ahí en las generalidades. La parte de subsidios para una inversión de 1.894 millones de pesos. Pero más concreto, ¿cuándo se van a, ya se va a terminar el año, cuándo se van a hacer esos, se van a entregar esos subsidios?
señor, o se van a asignar por lo menos. Nuevos subsidios. Sí. Todavía no tenemos indicaciones si se van a hacer entrega de nuevos subsidios. En el año 2021 hicimos entrega de aproximadamente 400 subsidios nuevos, pero este año ya los cupos han tenido su capacidad y de todas maneras todavía no tengo indicaciones para la entrega de nuevos subsidios. Bueno, entonces abriendo ya, Mauro, el sonido está como raro. Abriendo ya entonces los micrófonos para los concejales, damos inicio entonces con el concejal Bernardo que ya intervino. Le voy a dar el uso de la palabra a Pablo, concejal Luín, que lo estaba dando inicialmente, y después a usted. Concejal Pablo. Doctora, apague el micrófono. Ah, bueno. Doctora, es para corregirle de pronto algo, no son subsidios nuevos, son 1.400, se entregaron 400 que ya venían. Son cupos nuevos. 400 cupos nuevos. Ah, los bueno, que para entregamos que... en el año 2021, sí, sí, eran nuevos. Listo. ¿Qué fue bueno, todo la estrategia del alcalde en su casa? ¿Se acuerda que hicimos unos compromisos en las visitas con el alcalde? No, no, lo que yo digo es que lo que queremos, porque es que hay mucha inquietud frente al tema de subsidio de tercera edad, es ¿con cuántos cupos recibió usted la secretaría? Venga, yo le hago la pregunta a Dogui, ¿con cuántos cupos recibió usted la secretaría? ¿Cuántos cupos se liberaron por tema de pandemia y porque hicieron una revisión en el año 2020-21, creo que hicieron una revisión, donde sacaron varias personas porque no cumplían con los requisitos? ¿Cuántos cupos quedaron? Porque yo tengo entendido que vienen 1.400 cupos desde la administración anterior, no son cupos nuevos. Cuando hablamos de cupos nuevos es que nosotros a través de un acuerdo municipal aprobamos 100 o 200 cupos nuevos, son los que vienen de la administración anterior. Entonces lo que yo quiero es que nos des esa cifra clara, porque tengo entendido que la administración anterior vienen 1.400 cupos, no hay cupos nuevos. Entonces es bueno que le aclaremos a la comunidad. El valor de la inversión, ahí está, son 1.894 millones de pesos. ¿Y de cuántos de esos 1.424 cupos hay actualmente, cómo lo podemos llamar, disponibles para una próxima entrega? Pues me imagino que de aquí a diciembre se debe hacer alguna entrega porque hay muchas solicitudes. ¿Cuántas solicitudes hay en curso? ¿Cuántas se han visitado? ¿Cuántas están en espera? O sea, la idea es que nos den de pronto un informe referente a ese subsidio, porque creo que hay muchas inquietudes frente a ese tema. Y también, doctora, pues no es el día de hoy, pero aprovechando la que está usted también en el subsidio de discapacidad, también nos gustaría saber. Y el otro tema que también me gustaría de pronto es el subsidio de Colombia Mayor. ¿Cuántos cupos tiene Envigado? ¿Cuántos recibió usted de la administración anterior? ¿Cuántos cupos hay y cuáles hay disponibles? Sería eso, doctora Lina, para mi intervención, porque hay mucha inquietud frente al tema. Qué bueno que nos pidieran información sobre tanto subsidio de tercera edad del municipio de Envigado, subsidio de discapacidad y subsidio de Colombia Mayor. Muchísimas gracias. Gracias, concejal Pablo. Le damos el uso de la palabra al concejal Luis Maldonado. Sí, muchas gracias, doctora Sara, nuestra vicepresidenta. Todos los presentes en el recinto, muy buenos días. Doctora Lina. Por favor, doctora Lina, vea, en la parte rural se tiene mucha inquietud sobre lo que hace esta secretaría con nuestros adultos mayores. Yo le voy a solicitar que nos dé un informe sobre qué participación han tenido los adultos mayores en la zona rural y en qué programas y qué eventos se les han realizado y qué participación tienen. Puede ser que no me den esa respuesta ahora, pero sí que en una próxima presentación tengamos la información y sobre todo ahora que estamos estudiando el presupuesto para el año 2023, que se ha hecho durante el año 2022. Gracias, concejal Lubin. Le damos el uso de la palabra al concejal Carlos Sosa. Doctora Paula, sírvase tener en cuenta la presencia del concejal David Londoño. Con los buenos días. Sí, señora. Señora vicepresidenta primera, los colegas concejales, la doctora secretaria del consejo, los amigos de la personería y la contraloría, los funcionarios del municipio que nos acompañan. Un saludo muy especial para los niños. ¿De qué colegio son, doctora? Del Colombo. Un saludo muy especial para ellos. La intervención hoy es, y como lo dije en estos días, doctora Lina, yo quiero que usted me diga cuánto es el presupuesto que llega al municipio para el tema de vejez.
con la estampilla, cuántos son los recursos, porque son recursos muy importantes. Y la idea que yo siempre he tenido, nosotros los envigadeños, ¿por qué, doctora Lina? Nosotros, ¿por qué tenemos que llevar los abuelos a La Estrella, a Caldas, para unas fincas y contratarlos si nosotros tenemos cómo hacerlo? ¿Cómo tener los abuelos y tener el asilo para ellos? ¿Tenerle las casas para ellos? ¿Por qué los tenemos que llevar a otros sitios que fueran envigados? Si son nativos acá, ¿por qué tienen que ir a morir a La Estrella? Si tenemos los recursos y el Estado nos gira los recursos para ellos. La idea es, y se va a conversar con el señor alcalde, la catedral es un sitio que está en comodato. Lo tenemos que recuperar y nosotros mismos tener el asilo de nuestros viejos para que terminen su vida en Envigado, no tenga que ser por fuera. ¿Por qué tenemos que contratar si tenemos cómo montar todo el proceso? Por ahí me di cuenta que el padre de la catedral, a él ya no tiene el contrato del municipio, pero el padre hay que darle una plata por lo que él invirtió allá. Él está en este momento negociando eso, porque no aprovechamos estos recursos que le llegan al municipio, que es para invertir en los mismos viejos, le compramos a él y llevamos nuestros abuelos. Yo hay que cupo para más o menos 100 abuelos bien tenidos con nosotros, la mano del municipio. El sueño mío y del alcalde Braulio en el momento, cuando votamos para no vender, oiga, para no vender la finca del Pomar, era para montar el asilo allá. Y no nos arrodillamos ante el doctor Gallo ese día y no le paramos y no le votamos, porque era la ambición de vender ese activo tan bonito que teníamos para poner el asilo. Ya lo íbamos a montar, teníamos todo. Y desgraciadamente la ambición de un alcalde por recoger los billetes y ese dinero nos vendió esa finca tan bonita que era la apropiada para hoy tener un asilo para nuestros viejos. Un buen sitio. En la finca del Pomar, yo ya no sé qué ahora allá. Apartamento, ¿no los construyó un amigo suyo? No, ay, Juan Carlos. Ah, bueno. En todo caso, hemos perdido la oportunidad y hemos vendido activos muy importantes para obtener nuestro propio asilo. Así es, pues, doctora, que le doy esa tarea. Le doy esa tarea también, que me conteste quién tiene ese programa de Cero Hambre. Ese programa es de Carlos Sosa. Yo lo monté en la alcaldía de Gallo, fue mi propuesta. Y veo que hay muchas personas en la calle que están preguntando por esto, porque tienen hambre. Hoy las personas, desgraciadamente, no tienen ni siquiera un desayuno. Entonces yo quiero que abramos más cupos para este programa. ¿Quién lo está manejando? Porque la idea es esa, que en este presupuesto que viene para el próximo año, señores concejales, le metamos a lo social. Ya es momento que terminemos ya las obras. El doctor ha hecho una labor increíble con todas las obras, pero este último año se lo tenemos que meter todo a lo social. Está muy difícil hoy conseguir un mercado en la calle. La gente está aguantando hambre, entonces es hora de meterle más a lo social. Gracias. Gracias, concejal. Quiero darle un saludo muy especial a nuestra gestora social, la doctora Erika Sierra, a todos los niños de cuarto, niños y niñas de cuarto de primaria del Colombo, bienvenidos a el recinto de la democracia. A los concejalitos que también veo por ahí, qué bueno que se apropien de este espacio, que lo conozcan, de aquí surgen las ideas, de aquí surge el control. Somos 17 concejales siempre pensando en pro de nuestra comunidad, en pro de ustedes, de los papás, de las familias, de la ciudad, de los animalitos. Entonces, este es un espacio para discutir todas esas ideas que salen de cada uno de nosotros, pero que también vienen de ustedes. Doctora Erika, muchas gracias por traerlos a este recinto de la democracia. De verdad que nos alegra mucho que nuestro trabajo también convoque a los jóvenes y a los niños que también en algún momento, si se antojan después de los 18, con mucho liderazgo, puedan estar aquí ejerciendo esta labor tan bonita que es dedicada a la comunidad. Hoy estamos hablando con la Dirección de Envejecimiento y Vejez, muy importante para todos nosotros. Creo que muchos pueden tener abuelitos o abuelitas, ¿o no? Ah, bueno, entonces el municipio trabaja mucho, no solo por ustedes, sino por cada uno de sus familiares. Aquí estamos para servirles y qué bueno que nos sigan visitando. Muchas gracias, doctora Erika. Le doy entonces el uso de la palabra al concejal
Juan Uribe. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Muy buenos días para todos. Un saludo especial a la doctora Erika, a todos nuestros niños que hoy nos visitan de la institución del Colombo Británico. Orgullosamente padre de familia de esa institución. Mis dos hijos mayores estudian allá. Gracias por venir acá a este recinto. Doctora Lina, saludo especial a usted, a su equipo de trabajo, a cada uno de los honorables concejales, a la ciudadanía que hoy nos sigue y nos acompaña a través de las redes sociales. Siempre que hemos tocado el tema, doctora Lina, de la Dirección de Envejecimiento y Vejez, siempre queda, digamos, cierta preocupación, no por el trabajo y el desempeño que hace su equipo de trabajo, el doctor Andrés, Harold, todos los funcionarios que hacen parte de esta dirección, sino por el presupuesto que tenemos para atender las necesidades de nuestra población adulta mayor. Hace poco, el doctor Andrés, yo creo que no menos o un poco más de 6 meses, estuvo en el recinto haciéndonos una presentación muy detallada de todo lo que viene haciendo esta dirección de envejecimiento y vejez, la atención que viene realizando en cada una de nuestras zonas del municipio de Envigado. Usted ahora, e inclusive en esa misma reunión, en esa socialización, se le expresaba al doctor Andrés esa gran preocupación frente al presupuesto que tenemos para atender esa población. En muchos estudios que ustedes también nos han presentado, nos han mostrado cómo Envigado ha venido modificando su pirámide poblacional. Envigado hoy es un municipio envejecido, donde debemos de atender y darle prioridad, como bien lo decía ahora el concejal Bernardo y muchos de los concejales acá presentes, esa preocupación de atender rápidamente esas necesidades. Y para atenderlas, ¿qué necesitamos? Pues presupuesto. Yo creo que ahí tenemos que centrarnos en la próxima vigencia, ahora que estamos estudiando el presupuesto general para atender las necesidades de la comunidad envigadeña el próximo año. Tenemos que revisar en detalle ese presupuesto para atender el adulto mayor. Yo creo que hoy en Envigado hay dos poblaciones importantes que atender, el adulto mayor y nuestra juventud, nuestra niñez, que hoy en manos de la doctora Erika pues viene atendiendo bastante bien, y yo creo que a esas dos poblaciones hay que prestarles total atención. Usted nos hablaba, doctora Lina, de un presupuesto de más de 13.600 millones de pesos, de los cuales son 1.700 millones alrededor por presupuesto participativo, por estampilla alrededor de 7.000 millones y recursos propios alrededor de 5.000 millones. De ese presupuesto participativo estamos atendiendo 3 zonas, la 3, la 4 y la 5, y somos 13 zonas. De recursos propios, me imagino que atendemos las demás zonas, sí, y también por algunos recursos de estampilla. Tenemos que también entender que esos recursos de estampilla y de PP tienen destinación específica, que no podemos abrir mucho, digamos, la atención porque no nos lo permite la norma, la ley. Usted está con los brazos cruzados. Entonces, finalmente, esos recursos propios que ascienden a los 5.000 millones, tenemos que también pensar en que de ahí se destina un presupuesto para los gastos de funcionamiento, doctora Lina. Si no estoy equivocado, de ahí también se destinan esos recursos de administración internos que requiere el equipo para poder atender esas necesidades. Fuera de eso, pienso que esos recursos propios también viene el recurso para el subsidio de tercera edad, de adulto mayor. Entonces, si hacemos cuentas, finalmente, lo que nosotros tenemos para atención al adulto mayor, que creería yo que asciende los 60.000 abuelitos en nuestro municipio, yo pensaría que este recurso es muy mínimo. Por eso, como concejales, tenemos que revisar el presupuesto. Esa es la invitación, doctora Lina. Qué bueno que usted nos fuera ilustrando cómo se viene planteando el presupuesto para el próximo año, teniendo
digamos, toda esta radiografía que yo le acabo de mencionar, que pues es bastante preocupante y que pues finalmente nuestros abuelitos, pensaría yo, son, y como bien lo dije al iniciar mi intervención, son, digamos, ese público objetivo, esa prioridad que tenemos hoy, digamos, en nuestro municipio de Envigado, de acuerdo a ese cambio de la pirámide poblacional. Segundo, doctora Lina, yo quisiera decirle algo. Ahora mencionaban sobre el subsidio de tercera edad. Sabemos que hoy no tenemos más recursos, estamos a la espera de que el señor alcalde le asigne presupuesto para este programa bandera de nuestro municipio de Envigado. Hoy muchos abuelitos están desprotegidos, no tienen un ingreso mensual para atender sus necesidades y es de gran ayuda este subsidio que otorga el municipio de Envigado. Por eso bien lo digo, es bandera, es un programa que seguramente a nivel nacional está por encima de muchas políticas nacionales. Por eso siempre lo he dicho, Envigado es un municipio que va un paso adelante, inclusive del gobierno nacional. Yo sí quisiera decirle ahí algo, doctora Lina, y es que cuando abramos nuevamente la posibilidad de darle oportunidad a nuevos abuelitos, ustedes de su equipo, desde la Dirección de Envejecimiento y Vejez, desde la Secretaría de Bienestar Social, le abra la oportunidad a que estos adultos se acerquen y presenten sus necesidades para que ustedes las analicen y las estudien. Porque el anterior la entrega que se hizo hace por lo menos un año, pues muchos de los abuelitos se acercaban y pienso que a muchos concejales los abordaban a preguntarles cómo fue el estudio, el ingreso de poder participar para acceder a ese subsidio de la tercera edad. Muchos abuelitos se quedaron sin poder participar, sin que sus necesidades, su situación social, económica, fuera analizada por parte de la Dirección de Bienestar Social. Entonces, abrir nuevamente esas puertas para que todos los abuelitos, no solamente los que ustedes priorizan en los encuentros ciudadanos, sino que sea en general, que todos los abuelitos participen por igualdad de condiciones, doctora Lina. Es una petición que le hago con todo el respeto a la administración municipal para que podamos destinar los recursos de la mejor manera y pues como también nos han siempre he dicho de la manera más transparente y que no hayan dudas de esas entregas, de estos subsidios a nuestros abuelitos del municipio de Envigado. Muchas gracias, doctora Lina, y gracias a la presidenta por el uso de la palabra. Le damos el uso de la palabra a Juan Carlos Vélez. Señora presidenta, muy buenos días. Muy buenos días a los compañeros que estamos aquí en este recinto y a las personas que nos siguen en redes. A la secretaria Lina, muchas gracias hoy por su exposición y a su equipo de trabajo. Agradecerle porque lo que han dicho mis compañeros anteriores es una problemática que Envigado, en verdad, como lo dice Carlos. Muchas veces en este recinto hemos hablado que Envigado es un municipio longevo, teniendo presente que se encuentra con alta población de adulto mayor. Por ello, a diario, Gonzalo, me preguntan acerca de un tema, no como dice el amigo Carlos, pero sí, Gonzalo, un tema que yo siempre lo he venido trabajando aquí, Lucas, es el tema de los merenderos o intérpretes de la música de Envigado. En esos días tuve la oportunidad, doctor Mora, de volverme a reunir con ellos. Ellos me dicen que son el tocar y el tocar de puertas, Carlos, para ellos hacer o ensayar sus canciones, pero que ha sido imposible, doctor Gonzalo, de pronto esta ayuda por nuestro municipio. Por ello, mi pregunta, doctora Lina, es desde la Secretaría de Bienestar Social, ¿qué se está haciendo para incluir sus programas y espacios de los artistas de adultos mayores en nuestro municipio? Otra inquietud que me dicen en la calle, David, que genera, si de pronto desde la Secretaría
se han hecho articulaciones con hogares geriátricos, teniendo presente que son muchos los abuelos que necesitan un espacio de cuidado y protección continua, teniendo en cuenta que sus familiares no pueden hacerse cargo de ellos por diferentes situaciones, Sergio, unos porque trabajan o porque en verdad hoy la situación económica nos lleva a que tanto los papás como las mamás tengan que salir a trabajar. Entonces, es la pregunta que hacía de pronto ahorita Carlos Sosa, ¿qué ayuda desde el municipio le podemos tirar? O de pronto, en el presupuesto, doctor Lovín, usted que es un mago para el presupuesto, que por ende siempre ha presidido esta comisión, ¿será que tenemos ahí apuntado un buen número de platica para de pronto hacer unos apoyos a estos hogares geriátricos? Por lo anterior, señora presidenta, muchas gracias por la palabra. Le damos el uso de la palabra a Efraín Echeverry Gil. Gracias, señora presidenta, por concederme el uso de la palabra, aunque estoy un poco disfónico, pero lo voy a hacer. Saludo muy especial para usted, señora presidenta, para los vicepresidentes primero y segundo, para los honorables concejales, para la doctora Liena María Restrepo Garcés, su equipo de trabajo, las personas de Las Barras, quienes nos siguen a través de las redes sociales, los representantes de la Contraloría y de la Personería y demás funcionarios. El tema tiene tanto de largo como de ancho. Aquí el problema, pienso que, en primer lugar, se trata de plata, aunque a simple vista veamos que es mucha, las necesidades superan la inversión indiscutiblemente. Pero sí pensaría que aquí tiene hoy que enfrentarse dos temas, Carlos, importantes. Y ese es un tema que nos tiene que comprometer a todos. El tema de los adultos mayores. El 64% de la población de Envigado somos adultos mayores. Y hay otro tema que no le compete a usted, doctora, pero que tenemos que trabajar de la mano, es el tema de la salud mental. Tema gravísimo, doctor Gonzalo, y usted lo sabe. Tenemos que buscar de alguna manera y de algún medio crear el pabellón de atención mental en el municipio de Envigado. Eso no tiene discusión, doctor Gonzalo, usted es médico. Y sabe que lo que estoy planteando es una necesidad urgente, urgente. Los enfermos tienen que tener igualdad de derecho de tratamiento, doctor Gonzalo, en la salud, no importa cuál sea la enfermedad. No podemos excluir a los enfermos mentales en el tratamiento de salud. Son enfermos, como cualquier otra enfermedad, y por lo tanto merecen la misma atención con cualquier otro tipo de pacientes. Y en ese sentido tenemos que dar esa, no digo la pelea, dar ese debate para que creemos el centro de, o el pabellón de salud mental de nuestro hospital de Envigado. Yo fui, Carlos, como dice usted a veces, pero no yo, fue este consejo que aprobó por ponencia mía hace muchos años la estampilla para adulto mayor, mirando la necesidad que teníamos con los adultos mayores de la época, y eso ya hace por lo menos 12 o 14 años, Gonzalo. Y todavía nos quedábamos cortos con los recursos de la estampilla para adulto mayor y seguimos cortos. Y a cada que avanzamos encontramos una problemática más difícil en nuestra población adulta mayor. Doctora Lina, una de las problemáticas graves hoy que tiene que replantear la Administración Municipal y la Bienestar y la Secretaría de Salud y Bienestar Social es el tema de los adultos mayores que están desprotegidos, que no tienen quien los vea, que no tienen quien los acompañe, que no tienen quien les dé los medicamentos, que no tienen quien los bañe, quien los organice, que se quedan solos en sus casas sin nadie quien los cuide y sin nadie quien los vea. Esa es una situación dificilísima. Nosotros los concejales, y sé que todos, nos da tristeza cuando vamos a las casas y encontramos adultos mayores que nos tiene quien los cuide, quien los acompañe, quien les dé los alimentos, quien les dé las medicinas. No estoy restando la importancia a ninguno de los programas que tiene la Secretaría con respecto al adulto mayor, pero me parece que tenemos para el año entrante y hacia el futuro, y no es a largo plazo, es a corto plazo, reevaluar el tema de los programas de adulto mayor, porque se hace necesario
una mayor inversión en la atención de esta necesidad de los adultos mayores. Y estoy de acuerdo con usted, doctor Carlos, a recuperar cuanto antes, inmediatamente, el asilo o el centro de atención de adulto mayor de la catedral. Es que es de nuestra propiedad. No tiene por qué estar en manos de particulares. Lo tiene por qué tener la administración y lo tenemos que recuperar. Y yo no entiendo por qué me están diciendo que hay que comprar. No sé si es que lo que hay allá era de particulares. Si ahí no había invertido en la dotación de ese centro el municipio, pues entonces tendrá que definir si compra o pide el lugar para que lo acondicione y lo organice para atender parte de esta población de adultos mayor que se hace urgente y se hace necesaria. Y no solamente ese centro, es que con ese no es suficiente, ya tendríamos capacidad para 100 adultos mayores y la demanda hoy es mucho, mucho más alta. Y no hemos dimensionado, no nos hemos sentado a mirar la situación que se viene a corto y largo plazo si tenemos en cuenta que el 64% de la población de Envigado hoy somos adultos mayores. Ningún presupuesto, ninguna pensión alcanzaría para que un adulto mayor lo tenga que entender de un todo y por todo. No habría pensión que aguante. No tendría con qué sostenerse. De ahí la responsabilidad que tenemos los dirigentes políticos, todos, consejo, alcaldes, senadores, representantes a la Cámara, diputados, que entre otras cosas, valga la redundancia decir, yo no sé qué hacen nuestros representantes a la Cámara, qué hacen nuestros senadores que elegimos, qué hacen nuestros diputados, dónde está la gestión para que nos ayuden a atender problemáticas tan difíciles como la que tenemos que atender, pues para eso los elegimos, para que canalicen recursos, para que nos ayuden a gestionar a través del departamento, a través de la nación, de las distintas, de los distintos ministerios, los recursos que necesitamos. Que con razón la gente nos dice a nosotros, y ustedes no vienen sino en tiempo de elecciones. Y es tan degradante y tan triste cuando a uno le dice a la gente, ¿y dónde está el senador por el que votamos? Nunca lo hemos visto en Envigado. ¿Dónde está el representante a la Cámara? ¿Dónde está el diputado? Yo le decía a un candidato al Senado en las elecciones pasadas que yo no le estaba pidiendo que me diera regalos ni que le trajera regalos a mi gente, que solamente le pedía que gestionara para el municipio. No necesariamente tienen que venir a darle nada personal a la gente, que vengan a mostrar que han gestionado, que han hecho para la gente, para que uno no tenga que sentir esa como esa vergüenza, diría uno, cuando va a pedirle el voto a la gente para que lo acompañe, porque uno se siente incómodo y la gente tiene toda la razón. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, sí creo que es necesario reevaluar el tema de todos los programas que tenemos y direccionar más recursos a la atención de la necesidad de ayuda, especialmente a los discapacitados de adultos mayores. Yo digo discapacitados porque un enfermo que ya está en la cama, reducido a la cama, ya está en condición de discapacidad, porque hay que bañarlo, porque hay que darle los alimentos, porque hay que darle los medicamentos, porque hay que verlo de un todo y por todo. Y lo que tenemos de cuidadoras de adultos mayores, esos son paños de agua tibia. Algo ayudan, pero eso es mínimo para la necesidad de un adulto mayor. Comenzando porque aquí decía en esta sesión, un cuidador no puede cuidar a una persona sola, porque corre un riesgo de accidente como ya ha ocurrido con varios. Una persona no es capaz de hacer eso. Por eso se necesitan los centros de atención del adulto mayor, donde existe un equipo profesional de personas para que los atienda. Y esto no debe ser para dentro de dos ni de tres años, doctora Lina. En esto se tiene que comprometer usted. Usted sabe la cantidad y conoce mejor que yo y mejor que nosotros los concejales la situación que hoy están viviendo estas personas. O sea, hay que redireccionar recursos de adulto mayor a proteger a esta necesidad de esta población. Muchas gracias, señora Presidente, por concederme el uso de la palabra. Le damos el uso de la palabra a Lucas Gaviria. Muchas gracias, señora Presidenta, por el uso de la palabra. Un saludo muy especial para usted, toda la mesa directiva, mis compañeros concejales, los que están en las barras,
todo el personal que está aquí en la Secretaría de Bienestar Social. Bueno, antes de mi intervención, me preocupa el comentario del doctor Efraín Echeverri, más de 20 años aquí en el Consejo, y que este municipio no tenga representantes ni de Cámara, ni de Senado, ni de Asamblea. Entonces yo creo que es momento de hacerlo diferente, doctor Efraín. Lo invito para que lo hagamos diferente. Aparte de eso, noto una inconformidad con el tema político, señor, en el municipio de Envigado. Perdóname, le hago la interpelación. Yo no dije que no tengamos representantes. Dije, ¿dónde están los representantes que elegimos? Ah, okay, es una cosa muy diferente. Representantes que elegimos. En eso sí me sostengo. Bueno, usted también tiene representantes. Claro, no, los míos sí. Y han votado y Envigado por ustedes. Yo sí estoy contento con los que yo elegí. Entonces, allá voy, mi querido honorable concejal. Yo sí estoy contento con mis representantes. Pero bueno, es momento de hacerlo diferente entonces. Ahora, vamos a tocar un tema muy importante. ¿Qué es lo que está pidiendo, la presentación? ¿Es nuevas representaciones o qué? No sé, doctor Carlos Manuel, no sé a qué se está refiriendo. Pero bueno, frente a este tema, es importante ya llegar como al grano. Y en lo que estamos hablando, que es el tema de la Dirección de Adulto Mayor y la Secretaría de Desarrollo, primero que todo quiero felicitarlos por el informe, un informe muy completo. Creo que las intervenciones de mis compañeros se basaron más que todo como en lo que más nos solicita la comunidad y son en los subsidios, pero no podemos desconocer todo lo que mostró la Dirección y la Secretaría, la gran cantidad de eventos, la participación que han tenido los adultos mayores, participación y representación en el gobierno departamental, que eso nunca se había visto. Entonces es importante resaltar y felicitar esa tarea a la doctora Lina, a todo su equipo de trabajo, porque realmente están haciendo un trabajo muy importante ahí. Segundo, algo referente a los recursos, y uno tiene que tocar las puertas para poder gestionar los recursos. Y hoy Envigado vive una situación muy preocupante y muy triste en el tema de adulto mayor. Yo me senté con la doctora Orfanelli, quien es la directora de adulto mayor del departamento de Antioquia. La única razón por la cual a Envigado no han llegado recursos de la gobernación de Antioquia del adulto mayor es porque no tenemos la política pública del adulto mayor. El único municipio de Antioquia, de los 125 municipios, que no tiene la estampilla del adulto mayor es el municipio de Envigado. Entonces, si nosotros estamos hablando de recursos y de la necesidad de recursos para poder nosotros complementar la ayuda a nuestros adultos mayores, comprar el lugar para nuestros adultos mayores, tener una mayor cobertura frente a las necesidades, pues inicialmente tenemos que tener las herramientas para poder gestionar los recursos. Y de orden departamental solamente necesitamos la política pública de adulto mayor que hoy no tenemos. Listo. Segundo, el presupuesto de la Secretaría es importante mirar, porque vamos a entrar en el estudio del presupuesto municipal y es importante mirar la demanda versus la realidad que tiene la Secretaría. Porque las cifras, como decían mis compañeros, pueden ser muy grandes, pero nosotros no tenemos la claridad de cuál es la necesidad del municipio. Entonces yo puedo destinar 2,000 millones de pesos a subsidios de adulto mayor, pero en realidad la necesidad del municipio son 5,000 millones de pesos. Entonces hay que tener un indicador claro para poder medir cuánto es que necesita la Secretaría o cuánto necesita el municipio para tener una mayor cobertura frente a ese tema. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Que nos digan de las solicitudes, o sea, de la demanda que tiene la Secretaría, cuánto de esa demanda ha sido cubierta. Y ahí miramos la necesidad de la falencia de lo que tenemos. Listo. Iba a decir otra cosa, no se me puede pasar. Y es muy importante. El tema del adulto mayor, y nosotros acá lo hemos hablado, siempre hemos ya repetido que la pirámide poblacional de Envigado está inversa y que tenemos más adultos mayores que jóvenes. Pero es importante hablar con cifras y cifras actuales. Si nosotros hoy analizamos el estudio que nos mandó la Contraloría, donde nos habla del estado de los recursos naturales y el medio ambiente del municipio de Envigado, que a todos nos llegó al correo electrónico, cuando yo miro la pirámide poblacional con unos datos del DANE, que son proyecciones del año 2018 y del 2018 al 2020, nos muestra que la pirámide poblacional de Envigado no está invertida.
Entonces hay que empezar a acabar con este mito que estamos repitiendo, porque me dice que el municipio de Envigado se encuentra la población de un 8.24% entre jóvenes de 30 y 34 años, seguida de personas entre 25 y 29 años, correspondiente al 8.3% del total de la población. Entonces, según la información que me manda la Contraloría, no me está hablando de pirámide invertida. Entonces, ahí tenemos que mirar muy bien a qué le tenemos que apuntar y no repetir datos históricos sin tener datos actuales. Muchas gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. Le damos el uso de la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias, señora presidenta, con un saludo muy especial para usted, para Sara, para los honorables concejales, para nuestra secretaria de despacho, Lina María de Restrepo Garcés, a nuestro director Andrés Efraín, ¿cierto? Andrés Efraín. Ah, es Efraín Andrés, yo siempre le volteo los nombres a nuestro director, a Harold, asesor de la secretaría, a quien nos siguen por las redes sociales y a quien... Perdone. Acláreme lo que acaba de decirte Andrés Efraín, hágame el favor y me lo aclara. Él se llama Efraín Andrés. Ah, bueno. Andrés Efraín. Sí, sí, es que el hombre... Ah, sí, porque es que a veces queda como en el aire, como que si fuera... Y eso hay que aclararlo porque no puede quedar en el aire de la gente que de otra manera. Me perdona que le digo que me haga la aclaración. No, tranquilo, concejal. Lo que pasa es que él tiene los dos nombres y por eso yo los invierto cada vez que lo saludo. Le voy a decir de ahora en adelante don Andrés. Entonces, para no, que no haya ninguna dificultad ni ningún problema aquí con algún honorable concejal. Entonces, y yo estoy en concordancia con lo que plantea el honorable concejal Lucas Gaviria de la estadística. Porque es que cuando el doctor Efraín nos habla que el 74% de la población de Envigado es adulto mayor, lo que nos está diciendo es que Envigado es inviable a futuro. Porque cuando usted tiene 64% de adultos mayores, usted lo que está asegurando es que durante un corto tiempo, no alrededor de a menos de 30 años, la población de Envigado va a ser muy inferior. Entonces los ingresos del municipio van a ser muy inferiores. Entonces, frente a esa situación, pues si es un 64% de la población de adulto mayor, pues ahí hay una gran preocupación que tendríamos que entrar a atacar como Consejo Municipal, pero también nosotros ahí necesitamos que la dirección nos aclare entonces esa cifra para nosotros poder también tomar decisiones al respecto. Con respecto a los adultos mayores, yo pienso que ese es un dolor y una preocupación que aquí hemos tenido muchos concejales, yo diría que el consejo en pleno, y aquí en diferentes momentos hemos planteado que cuántos de nuestros adultos mayores tienen pensión. Yo sé que no es un dato que con el que cuente la Secretaría de Bienestar Social, pero sí sería muy importante tener ese dato, porque con ese dato uno sí sabría cuáles son las necesidades por las que está pasando nuestra población adulta mayor en nuestro Envigado. Ahí conoceríamos cuál es la calidad de vida de nuestros habitantes. Porque cada vez que uno hace reuniones y cada vez que uno se encuentra con adultos mayores, cuando se les pide levantar la mano, cuando uno le pregunta cuántos tienen pensión, la verdad no son muchos los que levantan la mano. Entonces, si no son muchos los que levantan la mano, la conclusión es en Envigado hay mucho adulto mayor pasando necesidad y mucho adulto mayor pasando dificultades. Pero Envigado pues viene haciendo un esfuerzo grande y uno de los esfuerzos grandes que viene haciendo Envigado es el Alto de los Sueños. Que el Alto de los Sueños va a brindar una atención importante a 150 adultos. Y frente a eso yo sí quisiera hacer una pregunta, señora secretaria, y es ¿cuánto nos cuesta el funcionamiento del Alto de los Sueños versus lo que nos cuesta Atardecer? Para mirar si es más eficiente a futuro convertir Atardecer en otro Alto de los Sueños, ¿cierto? O brindar alternativas diferentes frente a eso para los envigadeños, dado que también aquí muchos de nuestros compañeros están solicitando que se recupere el asilo o el centro de bienestar para el adulto mayor que tenemos arriba en nuestro sector rural.
Finalmente, hacerle una petición, mirar, señor director, si es posible, cómo volver productivo a nuestro adulto mayor. Cómo generar actividades para que nuestros adultos mayores puedan generar ingresos. Yo en estos días me reunía con un empresario. Ese empresario produce artículos de cuero para el vestuario de los adultos. Yo le decía, hombre, ¿habrá alguna posibilidad de crear una revista exclusiva para que sean nuestros adultos mayores los que vendan esos productos que usted produce dentro de su industria, para ver si nosotros también ayudamos a apalancar, a que hayan más ingresos dentro de nuestros adultos mayores y buscar alternativas? Porque es que ya no podemos hacer nada con que no lograron pensión, pero sí tenemos que generar algunas alternativas para que nuestros adultos mayores generen más ingresos, porque uno a los 60, a los 65, a los 70 todavía está muy, muy vivo, con mucha energía para seguir produciendo. Esa era mi intervención, presidenta. Le agradezco mucho por permitirme el uso de la palabra. Le damos el uso de la palabra a Sara Rincón. Un momento, que todos quieren hablar. Vamos en fila. Gracias, señora presidenta. Me uno a los saludos protocolarios que ya hicieron mis compañeros. Doctora Lina, felicitarla, y al director Andrés y a Harold también, que es parte del equipo de Bienestar Social, porque esa presentación que nos hicieron hoy muestra muy bien que se hizo la tarea de crear una dirección porque se necesitaba, porque en realidad la comunidad adulta mayor de Envigado la requería. Y también felicitarlos porque dan muestra de que un equipo bien articulado y una buena planeación hace que muchos adultos mayores o que la comunidad envigadeña se vea beneficiada realmente de los programas de nuestro municipio. Felicitarlos de verdad porque pues una sesión que pensábamos que podría ser muy corta hoy nos muestra muy bien que hay programas articulados como habitante de calle, como cuidadores, como la discapacidad, que también es transversal, digamos, a este tema de adulto mayor, se está viendo reflejado dentro de la dirección y el programa que tenemos de envejecimiento y vejez. Yo quisiera como tomar un poco de lo que han dicho los concejales, que lo tenía aquí anotado hace rato, es que nos den cifras claras si tenemos caracterización de los adultos mayores, cuántos, en qué estado de vulnerabilidad, si tenemos zonas identificadas donde haya más adultos mayores que en otras, para ver cómo estamos enfocando esos programas que ustedes ya nos mostraron, pero que veamos claramente que están enfocados en las zonas que realmente lo requieren. También saber si ustedes se articulan con muchos de los programas de adulto mayor que tienen las parroquias. Vemos la parroquia del Trianón, que ha tenido problemas. Yo quisiera que nos ayudaran un poco también como a mediar, porque estos adultos mayores de la zona 7 no tienen un SEC cerca, entonces lo que hacen es utilizar estos salones comunales, salones parroquiales. Entonces, qué bueno que ustedes me dijeran si tenemos algún enlace con estos grupos de adulto mayor que muchas veces se forman en las unidades, con las parroquias, y qué actuamos o qué planes, programas y proyectos tenemos para llegar a ellos claramente. También, si con la política pública que vamos al 60% ya caracterizamos o estamos ahí, ¿cierto? Y si de cierta forma también tenemos caracterizados, yo lo he dicho mucho desde que llegué al consejo, la población en condición de discapacidad. Si bien hay jóvenes, hay niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en condición de discapacidad, muchos de los programas que ustedes hoy mostraban, como la capacitación a los cuidadores, también es muy transversal al tema de discapacidad. Entonces, ¿cómo estamos actuando? O si tenemos cifras de cuántos adultos mayores son dependientes completamente o tienen algún tipo de discapacidad, qué bueno sería que ustedes nos pudieran contar estos programas, cómo se están sincronizando. No es más, señora presidenta, felicitarlos por el gran trabajo. De verdad, da alegría saber que ustedes están acá siempre pensando por los adultos mayores. Y termino con una cosita, señora presidenta, que se me había pasado, unirme a la petición del concejal Juan Pablo. No más ayer estaba con una persona, esto es La Magnolia, creo, y me decía, tengo 60 años, tengo todas las ganas de trabajar, tengo experiencia en vigilancia, tengo experiencia en jardinería, tengo, cierto, o sea, tengo experiencia en muchas cosas, pero ya no me abren las oportunidades para laboral. Sabemos que es un tema complejo porque las ARL, el tema de la pensión, cierto, o sea, es un tema que jurídicamente es complejo. A veces ellos con muchas más ganas
que incluso uno que es más joven, con mucha más vitalidad y con mucha más fuerza, pero qué bueno saber si podemos articularnos también o qué tenemos pensado para que esos adultos mayores que también tienen ganas de producir, de seguir trabajando, países como Estados Unidos, uno todavía ve en Walmart abriendo personas de 80 años y están ahí trabajando constantemente y nunca pierden la vitalidad y la vida. Entonces yo pienso que cuando un adulto mayor tiene ocupación, muchas de las preguntas que han hecho los concejales, la salud mental, en fin, se van como solucionando, ¿cierto? Entonces, qué bueno que nos dijeras si de pronto tenemos algún programa o desde la misma dirección esos programas vayan dirigidos por personas adultas mayores, ¿cierto? Esa era mi inquietud, muchas gracias. Le damos el uso de la palabra a Johnny Vélez y después a Gonzalo Mesa. Gracias, presidenta, por el uso de la palabra. Como dice la doctora Sara, me uno al saludo protocolario ya por cuestiones del tiempo y saludar especialmente a la doctora Lina María Restrepo Garcés, a Andrés y a Harold, las personas pues que han estado direccionando y manejando esta dependencia. Yo pues me uno a todo lo que mis compañeros dijeron, pero quisiera hablar algo de valor agregado que le podríamos dar a este proceso o a esta intervención que hace la doctora Lina. Sería los lugares geriátricos o los lugares privados que tenemos en Envigado, que son muchos lugares. Yo alcancé a sacar un listado acá y me encontré con 10, y son lugares que hacen esa gestión y ese trabajo. No sé si están caracterizados, doctora Lina, si los tenemos en el radar y si los estamos monitoreando y revisando y haciéndoles el control respectivo. Entre ellos está la Bernarda Uribe de Restrepo, está la María Puspán, está Revivir, está también, aquí está, Geriátricos de Abrazos de Amor, Nueva Ilusión, Renacer de los Abuelos, Delfines Dorados, Geriátricos de Espejo de la Mañana, Mi Dulce Morada Hogar, Mi Vida y Senior, Hogar Geriátrico, Bendecidos para Bendecir, entre otros, Santa Isabel. O sea, la lista creo que es bastante amplia. Entonces, qué bueno, como lo dice el doctor, Carlos Sosa, de no llevarnos nuestros abuelos a otros lugares o a otros municipios, porque no tratamos de manejar, no sé, un convenio, un arreglo con estos lugares que son privados. Y muchos de ellos conozco que son sin ánimo de lucro, como el caso de Revivir, que no tienen ninguna pretensión económica, sino que fue un hogar fundado única y exclusivamente para esa labor social. Incluso tienen también intervención de caridad, o sea, casi que un abuelo llega allá y con 20 mil pesos al mes que paga, eso casi que es una labor social que también hace Revivir, porque lo conozco de primera mano. Entonces me parece interesante que tengamos como ese apoyo a estos lugares, y no solo el apoyo, doctora Lina, sino el control y hacer como un censo realmente cuántos abuelos mayores o cuántas personas tenemos en estos lugares, que vuelvo y lo repito, creo que son más de 12, 14 lugares que tenemos en Envigado. En el portal creo que hay como 3 o 4 funcionando, alguno de estos, menté el nombre acá, entonces es interesante también tener ese censo y eso, y de ahí también me surge la idea, no sé, de tener los cuales de ellos son pensionados, porque ahí también tenemos ahí un trabajo especial que tendríamos que hacer con los que no alcanzaron a tener la pensión y casi que están es de caridad o porque la familia los está apoyando y teniendo en estos lugares. En respecto al de la catedral, que sé que estuvo funcionando en anterior época, creo que funcionó hace como hasta 3 años, doctor Carlos, creo que funcionó hace 3 o 4 años. No sé si el padre Elkin Vélez, que es el director o el coordinador de este hogar, ¿qué podríamos hacer con él? Yo no sé si es que tenga él una inversión de dotación o equipamiento que sea por cuenta de él, pues el lugar pues es nuestro, es del municipio, pero no sé de pronto, pero sí. Doctora, una interpelación, yo le cuento, ¿va? El municipio construyó a unos sitios que es turístico, en el sitio, pero el asilo en sí lo construyó el padre, con recursos donados, propios, préstamos, pero eso es de él. El municipio tiene el lote y algunos, ¿sí me entienden? Entonces lo que tendríamos que comprar nosotros es las mejoras que le hizo al sitio, ¿cierto? Él creo que en tiempos pasados estuvo cobrando como 3.000, 4.000 millones de pesos,
que uno que vaya y los y conoce, pues, los vale, y como está el tema de la construcción, no, los vale suficiente, ¿sí me entiende? Y los vale. Entonces, yo no sé qué tendríamos que hacer para nosotros quedarnos con él, pero la tierra es de nosotros y algunas cosas que hemos construido, turísticas, como el mausoleo que hay y otras cosas. Pero en sí, las piezas, la dotación, todo eso es recurso que ha conseguido el padre. Eso, las mejoras son las que tendríamos que comprar. Gracias, Carlos, por la aclaración. No, es eso, es con el padre Elkin Vélez, pues llegar a un acuerdo y que quede un propio el centro, ya que la tierra es nuestra y no se está entonces en comodato y la intervención. Incluso creo que ahí tiene también, cuando los abuelos fallecen, tienen un lugar en la capilla donde da el servicio de unos osarios o no sé qué cosas para colocar las cenizas de nuestros abuelos allá también. Entonces sería bueno tener ahí como ese valor agregado que pudiéramos nosotros recoger con la catedral para poder cubrir ya las necesidades. Básicamente era eso, me uno obviamente a todo lo expuesto por nuestros compañeros, que no quiero como profundizar en eso porque ya cada uno dio muy claras las explicaciones y la intervención de la doctora Lina fue muy clara, pero sí quisiera que fuera complementada con esta petición que estoy haciendo para que tuviéramos ese censo, doctora Lina, en esa información completa. Gracias, señora presidenta, por el uso de la palabra. Le damos el uso de la palabra a Gonzalo Mesa. Muy buenos días para todos, todas. A la mesa directiva, honorables concejales, al invitado especial en esta sesión tan agradable que acaban de mostrar, la presentación muy productiva. No quiero extenderme en mi alocución en el sentido de que ya lo han dicho casi todo, pero estoy muy de acuerdo en que Envigado debería tener una institución propia donde recluyeran a los adultos mayores que requieren de un asilo. Y muy buena la idea de que vuelva otra vez a ser el sitio de la catedral. Hay una cosa que yo quería decir, doctora, que yo creo que nos pasa acá y todos los concejales, que nos piden ayuda para que logremos meter a un adulto mayor a un asilo. Nos piden un cupito para un asilo y nos hemos visto muy limitados porque hay una normativa que casi que saca a todos de esa posibilidad de incluirlos dentro de un asilo, que es que si tiene un familiar ya no puede estar en un asilo del municipio de Envigado. Ayer me llegaron dos casos al consultorio, uno de un muchacho que tiene su madre de 76 años y él tiene que salir a trabajar. ¿Y con quién deja la mamá? La mamá ya está presentando momentos de olvido, de amnesia, y ha dejado el fogón prendido en varias ocasiones. Entonces él me dice, no tengo quien me la cuide, qué bueno poderla recluir en un asilo, que el municipio nos ayude con eso. El otro caso es una señora de 90 años, vive con dos hermanas, también adultas muy mayores, y ya ella no está en capacidad de cuidarla, de hacerle una verdadera asistencia, y le niegan porque tiene las dos hermanas. Ella, este último caso, es pensionada y tendría la posibilidad de pagar con esa pensión el asilo. Lo que pasa es que la pensión es un mínimo y no le alcanza para pagar y necesitaría la ayuda del municipio. Yo le pediría a la doctora Lina que analice caso por caso y ver qué posibilidad de estas personas, que a pesar de tener un acudiente, se le dé la posibilidad de poder acceder a un asilo o institucionalizar la persona. Muchas gracias, señora presidenta. Le damos el uso de la palabra a Carlos Manuel. Muchas gracias, señora presidenta. Como ya estamos culminando las intervenciones de los concejales, creo que soy el último. Quisiera hacer una proposición que, teniendo en cuenta tantas inquietudes que han presentado los compañeros, se invite a la doctora Lina para una próxima sesión con el fin de que pueda tener todo el material,
relacionado con las preguntas, las inquietudes, las aclaraciones, y podamos hacerla mucho más productiva. Es una proposición, señora presidenta. No sé si usted igual también... Doctor Carlos, pero ellos tienen la respuesta. Entonces, les propongo sí que sean como muy concretos y al concejal que no esté, que creo que estamos todos, le responda. Le doy el uso de la palabra a Pablo. Más que sería muy bueno dejar las respuestas, pues yo fui uno de los primeros que la pedí para una comisión accidental porque es un tema específico del tema de subsidios. Entonces, se podría presentar, presidenta, que esa sería la proposición, en una de las comisiones accidentales que tenemos, invitar solamente para tratar el tema de subsidios, que es como el que más... genera dudas en los concejales. Entonces, sería como la proposición de terminar, de esa respuesta no lo de, se prepare una sesión específica en tema de subsidios y en el tema del asilo o del sitio de para los adultos mayores. Sería como eso, presidenta, de la solicitud que hizo el doctor Carlos Manuel. Doctor Luis. Sí, yo me uno a esa petición y sobre todo que yo he solicitado el informe de la zona rural, que sea muy, muy detallado, porque en muchos comentarios de la no participación con los adultos mayores, entonces es muy bueno que traigan la información para poderle responder a los líderes. Le doy el uso de la palabra a Juan Carlos Vélez. Gracias, señora presidenta. Pablo, y de pronto a la petición o a la proposición que hizo el compañero Carlos, con todo respeto, mirar el informe de la Oficina de Control Interno y de Contraloría, porque creo, no estoy seguro, que los concejales como que tienen algunas dudas en algunas diferencias. Digo yo, no sé, mis compañeros qué dirán. Bueno, vamos a poner a consideración la proposición presentada por el concejal Carlos Manuel Uribe, que todas las respuestas del día de hoy lo hagamos en una próxima sesión. Nominal, señora secretaria. Sí, señora presidente. Julián Andrea Álvarez Salazar. Sí. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, a la proposición. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, a la proposición. Lo Alexander Alzate Suárez. Efraín Echeverri Gil. Sí, a la proposición. Lucas Gaviria Nao. Voto sí, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto sí. José Luis Maldonado Sánchez. Sí. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto sí. Sergio Molina Pérez. Bernardo Mora Calle. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos sí. Paulo Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa sí. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe sí. Juan Carlos Vélez Mesa. Vélez Mesa vota sí a la proposición hecha por Carlos Manuel Uribe Mesa. John Osvaldo Vélez Quintero. Sí a la proposición, señora secretaria. Señora presidente, con sus 14 concejales por el sí a la proposición y 3 concejales ausentes. Entonces, oportunamente los vamos a citar para una sesión, pero yo sí quiero igual darles el uso de la palabra como para que cierren esta sesión. Bueno, entonces no tengo ningún problema en hacer otra presentación para traer cada una de las preguntas que ustedes hacen, aunque yo pues tengo las respuestas claras. Para esa sesión voy a invitar a la Secretaría de Salud, porque Secretaría de Salud tiene datos de lo que tiene que ser cuidadores del adulto mayor, que me parece importante y hace parte transversal del proceso. Voy a invitarlos para que también hablen de los comedores comunitarios, porque ellos también manejan todo lo que es seguridad alimentaria, y los voy a invitar para que también hagan presentación de lo que son los centros del adulto mayor que son privados en el municipio, que son ¿cuántos? 24, 22. Son 22 los que hay en el censo, pero si ellos tienen otros datos estadísticos, porque la Secretaría de Salud la que ejerce la vigilancia y control de los centros. Voy a mirar en la parte rural, pues no hay muchos datos que resaltar, porque la participación en la zona rural es bastante
baja, incluso nosotros subimos, citamos la gente, se inscriben y cuando llegamos a dictar los grupos llegan 2, 3 personas escasamente a las actividades. Entonces esto ha afectado la continuidad de los procesos en la zona rural por la poca participación. Entonces, dada la demanda que hay acá en la zona urbana, el personal que nosotros tenemos también, aunque es bastante y es insuficiente para toda la demanda que existe en el municipio de Envigado, entonces tenemos que priorizar las actividades. También traigo entonces específico lo del presupuesto, porque lo del presupuesto pues quisiera yo que fueran miles y miles de millones de pesos para poder ampliar todos los procesos que se realizan con el adulto mayor, teniendo en cuenta de que son diferentes modalidades, o sea, todo no lo podemos echar en una misma canasta, porque todo, por ejemplo, lo que se realiza en los centros de encuentro ciudadano está enfocado todo lo que es promoción y prevención de la salud y el envejecimiento activo, ¿cierto? Entonces, nunca se podrán dejar de hacer esas actividades porque son las que nos van a permitir que a futuro tengamos unos adultos mayores más sanos, que nos eviten unos costos altos, que los costos altos están en lo que son entrega de subsidios y lo que son los procesos de institucionalización. ¿Por qué? Porque esos procesos, si bien tenemos recursos de estampilla, la estampilla también tiene una limitación, como lo decía el concejal, y por ejemplo, si yo utilizo 30% de estampillas porque tengo que estar poniendo 70% de recursos propios. Entonces, si bien podemos tener recursos de estampilla, pero si no tengo propios, entonces también se limita el alcance de las acciones que realizamos desde la Secretaría de Bienestar Social. Y en la parte de institucionalización, por ejemplo, tenemos 108 cupos, pero si yo tuviera recursos para abrir más cupos, los abriría y seguramente los llenaría, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta de que estos adultos mayores para la Secretaría de Bienestar Social son vitalicios. O sea, gente que a mí no me rota. Una persona a mí me puede entrar a los 65 años y morir de 100 años y tengo que sostenerlo durante todo ese transcurso de vida en un centro de cuidado al adulto mayor y un costo de eso puede oscilar entre 1.900.000 y 2 millones de pesos. Entonces, por ahí cuando son autónomos me cuestan por ahí 1.700.000, que les voy a traer la cifra concreta en la presentación que les haga, pero cuando son dependientes son mucho más costosos, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta esto porque de verdad que no habría dinero que alcance en el municipio para dar respuesta a toda la demanda y a todas las necesidades. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta es que yo no asigno las instituciones de atención al cuidado del adulto mayor de manera directa. Esto es una licitación pública, ¿sí? Esto se hace a través de un proceso de, ¿cómo se llama?, de interés público y social. Yo saco los requisitos en página, saco los recursos en página y son las instituciones las que libremente se pueden presentar y gana el que cumpla con los requisitos, ¿cierto? Entonces, esa es la dinámica que se ha dado en el municipio. Doctora, una interpelación sí, ahí de lo que usted dice. Sí. Más claro nos queda. Sí. Se lo puede ganar en una Estrella, Río Negro, donde quieran. Sí. Nosotros pudiendo tener acá los abuelos en nuestro municipio. Porque hay muchos de ellos que yo los veo que por un sábado bajan y caminan, dan al parque, vuelven y suben. Los que están acá de su casa hacia arriba. Los de la catedral pueden bajar y cobran el subsidio, se dan la vueltecita. Si se los gana uno de Río Negro, La Ceja, desgraciadamente ni la poca familia que tienen pueden ir, pudiendo nosotros tener nuestro propio asilo. Nosotros, ese es el sí, tema. Perfecto, en ese momento los 3 procesos los tiene el Hogar Santa Isabel, que está ubicado acá en Envigado. Entonces, con ellos lo que pasa es que ellos pueden, por ejemplo, cuando se habla de La Estrella, es que allá hay unos adultos mayores que ya están en un estado de discapacidad y deterioro bastante alto. Entonces, Santa Isabel, cuando se ganó el proceso, no quiso mover esos adultos mayores de allá porque están en unas condiciones de verdad que ya muy tristes y ellos allá los manejan unas monjas y tienen todas las condiciones y ya llevan mucho tiempo allá, entonces esos adultos mayores no se quisieron mover de allá, por eso Santa Isabel tomó la decisión de dejarlos allá, pero son muy pocos y son los dependientes. Nosotros en la licitación no podemos, ustedes saben que las licitaciones también tienen unas condiciones, nosotros no podemos poner ni nombres ni cerrar tanto los procesos que
que se debía pensar de que están direccionados, tiene que ser una licitación totalmente transparente, pero claro está que tratamos de trabajar de que los centros sí estén ubicados acá en la zona de Envigado, porque sabe, por ejemplo, hubo un año en el que incluso de la catedral se gastan todo el subsidio pagando transporte o a cobrar su subsidio o a ir al médico, ¿cierto? Entonces, cuando están muy alejados también es muy complicado, pero tampoco podemos incluir el tema de transporte en la licitación porque entonces quitaríamos costos, bajaríamos costos que van a cubrimiento de cupos. Entonces es muy coyuntural, o sea, de verdad que yo sé que las intenciones son demasiado buenas y todo lo quisiéramos, pero a veces el alcance de las cosas también se limitan por la parte presupuestal y por la parte normativa. Yo creo que hay algo ganador en el municipio de Envigado en este momento y es que le estamos apostando a la creación de los centros días, porque también tenemos que darnos cuenta de que a veces las familias son las que quieren que el adulto mayor se vaya para un hogar, pero cuando nosotros vamos y visitamos, el adulto mayor no quiere irse para un hogar, se quiere quedar en su casa, quiere morir en su casa, así estén en unas condiciones de pobreza, no se quieren ir de su hogar y nosotros eso lo tenemos que respetar, nosotros no podemos llevarnos un adulto mayor en obligación. Entonces, la estrategia que vamos a tener del centro día nos va a abrir otras posibilidades para aquellos adultos mayores que no quieren estar institucionalizados, pero que sus familias, por ejemplo, trabajan durante todo el día, no los cuidan, no les dan los medicamentos, no les dan los alimentos. Entonces, esos van a ser los adultos mayores que van a poder estar en el centro día 4 u 8 horas, ¿cierto? Entonces, ahí ya vamos a tener otro cubrimiento de otra población que en este momento no tenemos cubierta en ninguno de los programas y es a través de la modalidad centro día, ¿cierto? Como les digo, el alcance de esto pues es una cosa sin precedentes, lo mismo en subsidios, o sea, no, es una cosa que no tiene precedentes. Yo tengo acá todas las cifras, se las voy a traer claras. En este momento no estamos en ningún proceso nuevo, no se están haciendo visitas ni recepción de documentos de personas para postulación de subsidios nuevos. ¿Por qué? Porque también estamos a la expectativa del incremento del IPC. Entonces, eso es un asunto que, por ejemplo, este año fue del 3.5, pero para el año entrante podemos estar oscilando entre el 10 y el 11. Entonces, si nosotros vamos a tener ese incremento tan alto, entonces el presupuesto que yo tengo asignado para el 2023 no me va a alcanzar. Uno de los logros que tuvo la administración municipal a través de la aprobación que ustedes hicieron en el Consejo fue que en el año 2021 pudiéramos cambiar el acuerdo de discapacidad que no permitía incremento. Estaba estático el costo, el valor que se les daba del subsidio. Logramos que los subsidios de discapacidad también incrementen el IPC. Incluso para eso hubo una adición de un recurso adicional donde se pudieron adicionar unos cupos nuevos, poquitos, pero se pudo hacer los incrementos que no se hacían nunca porque la reglamentación no lo permitía. Entonces, tampoco es que podamos decir que podemos aumentar cupos nuevos, sino que podemos de pronto es tratar de cubrir los que se han liberado porque fallecen, porque dejan de cumplir requisitos o por otros factores, pero tenemos que ser prudentes hasta que no sepamos si el presupuesto que tenemos asignado nos va a alcanzar para el cubrimiento del incremento del IPC. Entonces, pues yo les voy a traer todo eso específico, pero ese es el panorama general, que las intenciones son muy buenas, los alcances son muy altos, pero a veces las limitantes también en presupuesto son muy, muy amarradas, porque lo que usted invierta en estampilla también significa que lo tiene que estar invirtiendo en recursos propios. Y se nos vienen también otros gastos de funcionamiento con el Centro del Encuentro Ciudadano Nuevo que vamos a tener, que en ese momento ni siquiera tengo proyectado cuánto va a ser el incremento en personal. Por ahora lo tengo con el mismo personal que tenemos, pero seguramente voy a tener otras necesidades, va a haber que tener una inversión en alimentación, porque eso tampoco lo tenemos como, eso es un modelo nuevo que va a tener desayuno, almuerzo y algo. Entonces, miren, puede que tengamos un incremento de la estampilla para el año entrante, pero tenemos que ser prudentes también en la administración de esos recursos,
porque puede que el año entrante haya estampilla, pero al año siguiente no. Entonces, si yo dejo unos costos fijos amarrados, el municipio, ¿qué va a hacer después? O sea, yo puedo decir incremento a 200 cupos de institucionalización, pero recuerden que son vitalicios. Pueden durar hasta 20 y 30 años en un hogar. Entonces, cuando no tengamos esos recursos, el municipio, ¿qué va a hacer al no tener esto? Entonces, es muy coyuntural, pues, como todo este tema, y acá podríamos seguir hablándolo el resto de la mañana, pero volvamos a abrir otra mesa de debate y de exposición. Y como les digo, voy a invitar también a las otras secretarías que hacen parte de los procesos transversales con nosotros, por ejemplo, la inquietud que tiene el concejal con artistas. Entonces, preguntémosle a Verónica, dentro de los artistas que ellos tienen en la Secretaría de Cultura, ¿cuántos son adultos mayores y cómo los están apoyando? Una parte de una falencia que tenemos que es muy grande es la parte de las estadísticas. Las estadísticas son muy pobres. Básicamente nos basamos en lo que nos dice el DANE, y el DANE pues son también cifras imprecisas, ya son, ya están pues, obsoletas. Cuando vamos a planeación tampoco tienen unos datos estadísticos. No tenemos la capacidad humana ni los recursos para hacer un diagnóstico en el municipio de Envigado que nos dé unas cifras reales. Una política pública, pues uno hace, saca una muestra, entonces cuando usted saca la muestra, eso también le está dando un margen de error. Entonces sí tenemos una debilidad grande, y yo creo que es a nivel nacional en la recolección de bases estadísticas que nos permitan tener mucha más claridad de cuánto es la población que impactamos. Por ejemplo, acá hay un fenómeno en Envigado, que sí tenemos muchos adultos mayores, pero también muchos tienen pensión, están ubicados en extractos 4, 5 y 6, y a esa población, por ejemplo, nosotros no la podemos cubrir con estampilla. Entonces, son un montón de coyunturas, entonces tratamos de mediar, porque tampoco yo le puedo decir a un adulto mayor que pertenece a esta estratificación que no vaya a un SED. Entonces, ¿qué generamos? Una estrategia donde el adulto mayor paga algo simbólico cada semestre, que son 26 mil pesos. Pero, bueno, eso nos cubre, al municipio de Envigado nos cubre en un riesgo fiscal, ¿cierto? Y así yo puedo pues no negarle el espacio a estos adultos mayores, que no quiere decir que porque están extractos, él no necesita sus actividades de promoción y prevención. Pero pagan simbólicamente esos recursos, y así yo puedo entonces hacer un manejo mucho más transparente de los recursos públicos y el presupuesto, y sobre todo que hay un presupuesto de estampilla que tiene que tener una rigurosidad absoluta en el manejo de esto. Entonces, bueno, aquí hay muchos temas para tratar, y me podría quedar acá contándoles mucho más, pero me comprometo entonces a traerles la presentación. Señor. Ah, bueno, sí. Con los buenos días para todos los honorables concejales, para la doctora Juliana, la presidenta del consejo, la vicepresidenta, la doctora Sara. Me dirijo para darte la respuesta que pediste sobre los grupos que están en la problemática que en estos momentos he visto y la he visto mucho en redes, y hemos tratado de acercarnos, que es con el padre de la Iglesia del Trianón. Es más una problemática de salón o de ubicación física en donde poder tenerlos a ellos. Yo me puedo comprometer en mandarte los profesionales, todos los profesionales desde la parte biopsicosocial de nosotros, para una salud integral y para que sea un proyecto adecuado para que los atiendan a ellos. Pero ¿qué necesitamos? Cuando tú te referías a que en las urbanizaciones también podríamos acercarnos, la ley no nos lo permite. La ley 1276 nos dice que las personas se deben de atender por el nivel de vulnerabilidad en una parte abierta que no tenga restricciones, y las urbanizaciones cerradas se restringen el derecho de admisión porque ellos dejan entrar a algunas personas que vivan o a sus acompañantes, pero si alguien de la comunidad en general quiere ir a ese grupo, no puede ingresar a la urbanización. Entonces deben de ser salones que sean de acciones comunales o salones que sean de parroquias o canchas que nos facilite el INDER. Entonces estamos prestos a atender a toda la población desde que sea en un salón que para nosotros la ley no lo permita. Entonces me pondré en contacto contigo para mirar cómo podemos hacer con la gente del Trianón y que abramos un grupo descentralizado allá.
También le iba a dar la respuesta al doctor Lubin, pero no lo veo por acá como para decirle lo de la zona rural, para que les quede claro a ustedes. Nosotros estuvimos en una visita allá con el alcalde hace aproximadamente 20 días, un mes. Se inscribieron 20 personas a un grupo. Cuando fuimos a dictarlo, llegaron 2 personas. Y ha sido el histórico que siempre ha pasado en la zona rural. Entonces, es lo que nos pasa a nosotros. Y después, nosotros no podemos mandar siempre un profesional para que le lleguen personas. Y hay veces hasta ni llegan. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Lina, doctor Andrés y doctor Harold, por estar aquí en esta sesión. Entonces, recuerden recoger todas las inquietudes para una próxima. Los estaremos invitando pues con antelación para que nos puedan exponer. Hoy estuvieron muy inquietos los concejales, todos participaron. Entonces, fue una sesión importante, yo creo que para la comunidad y para nosotros como consejo. Claro que sí. Eso le iba a pedir el favor, doctora Lina, que ya usted depende de las respuestas que tenga que dar. Ya usted mire entonces a qué parte de la administración viene para que la apoye con sus respuestas. Muchísimas gracias de nuevo entonces a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Doctora Paula, continuemos con el orden del día, por favor. Sí, señora, señora Presidente, tengo 2 comunicaciones en la Secretaría General. Demos lectura, por favor. Hilda, ya voy a empezar a leer. Envigado, 3 de octubre de 2022, concejala Juliana Andrea Álvarez Salazar, Presidenta. Corporación Consejo de Envigado. Asunto, solicitud respetuosa de lectura de pronunciamiento del Comité de la Zona 7. Recibo un cordial saludo extensivo a los concejales en nombre del Comité de Planeación Participación Zona 7. Muy comedidamente le solicitamos por favor dar lectura completa al presente comunicado en la próxima sesión plenaria que se lleve a cabo en dicha corporación. En el marco del estudio del segundo debate del proyecto de acuerdo 020-2022, por el cual se actualiza la política pública de participación incidente, se estructura el sistema de planeación incidente, se recibió a distintos grupos poblacionales para posibilitar la participación ciudadana en sesiones plenarias, donde se contó con la presencia de un delegado de la Personería y la Contraloría Municipal. Concretamente, los días 22 y 23 de septiembre. El cronograma del Consejo para estos días recibió así. El 22 de septiembre, colectivos de mujeres deportivos, juveniles, adultos mayores, discapacidad, LGTBI+, y grupos étnicos. El 23 de septiembre, CTP y CMPC. Es importante tener en cuenta que el espacio abierto por el Consejo era para formular aportes, observaciones o sugerencias a dicho proyecto de acuerdo en fechas específicas. Presentamos brevemente los antecedentes que motivan este comunicado de rechazo. 1. El día 22 de septiembre le dieron participación a la habitante Gloria Emilce Medina, la cual fue integrante del Comité Zona 7 desde junio de 2022, representando a la organización Junta de Acción Comunal Guanandalles y que fue retirada con ocasión de incumplimiento del reglamento interno. Al presentarse ante el Consejo, se identificó con su nombre, comentó unos asuntos personales y afirmó que, abro comillas, nuestra presidenta cambiaba los honorarios impidiéndole participar, cierro comillas. Abro paréntesis, esta afirmación no es cierta porque los horarios en el comité son concertados con los integrantes y en repetidas ocasiones integrantes del comité la vieron participar en otros espacios en horarios como 7 a.m., 10 a.m. y 6 a.m. Dijo a ella que la eligió la Junta, la Asamblea de la Junta de Acción Comunal Guarlandalles, afirmó que no se le evidenció ningún comunicado donde se le avisara que ya no era integrante del comité.
afirmación errada, porque a su correo electrónico se le avisó el 18 de mayo que iniciaba la aplicación reglamentaria y el 4 de junio se le avisó la sanción de retiro por dos causales contempladas por faltas graves, entre paréntesis, inasistencias, porque había tenido el 22 y le quedaron, había tenido 22 y le quedaron en 10 y no se presentó al comité en lo corrido del año 2022. E injuria contra el comité, las directivas y la presidencia. Cierro paréntesis. En dichos comunicados se le dio aviso a la presidenta de la Junta de Acción Comunal, Gualandayes. 2. También afirmó que la señora Hilda ha hecho lo que ha querido con el reglamento, lo cual es cierto. Todos sabemos y reposa en grabaciones que el reglamento fue modificado y aprobado por todos los integrantes y pasó por la personería para darle una revisión frente a que se mantuvieran los derechos fundamentales. No es cierta ni rigurosa la afirmación de la señora Medina y carece de fundamentos porque hay procedimientos claramente establecidos, por ejemplo, en el artículo 39, cómo se lleva a cabo su aplicación. 3. Durante el tiempo que pudo participar en el año 2021, se le dieron las garantías para asistir y tuvo a cargo una delegación que cumplió, pero sus horarios laborales se le cruzaban con los múltiples compromisos de la instancia. Vale anotar que esos horarios atienden también a un cronograma de la planeación municipal. 4. En sesiones del Consejo del 22 y 23 de septiembre expresó públicamente su malestar contra el comité y la actual presidenta de dicha instancia, quien con esfuerzo y trabajo constante ha orientado al comité y no dijo que las decisiones se toman luego de hacer consensos. Damos fe a la seriedad y responsabilidad de la mesa directiva del comité y de la entrega y honestidad al servicio de nuestra presidenta Hilda Elena Castaño. 5. Cuando nuestra presidenta intervino el 23 de septiembre, fue dentro de las fechas establecidas y lo hizo porque ocupa varios cargos en distintos espacios de participación, abro paréntesis, en un voluntariado social, y porque ha hecho seguimiento riguroso a dicho proyecto de acuerdo, por lo cual solicitó el derecho a réplica ante lo expuesto el día anterior por parte de la exintegrante de la zonal, la señora Gloria Medina, la cual se presentó ese 23 de septiembre en el consejo y le permitieron intervenir de nuevo. Lo que hizo fue expresar una serie de afirmaciones erróneas como, abro comillas, que no le permitimos al operador INDER asistir porque no fueron invitados y que cuando fue el representante de los adultos mayores también sacó al señor que no sabía por qué le tenía miedo a la señora Hilda. Cierro comillas. También mencionó que las secretarías tenían que escribirle al alcalde para poder recibir en el comité. No es cierto, porque lo que se hizo fue citar al gerente del INDER y control interno para, en reunión privada, el gerente estuvo de acuerdo a asistir, como se lo solicitó el comité para escuchar y dar solución a una dificultad que se presentó. Lo que pasó fue que se aparecieron a la reunión los monitores del INDER y el mismo gerente. Los llamó para decirles que la reunión era para tratar un asunto con él y devolvió a su equipo de trabajo. En cuanto al suceso con el señor adulto mayor, que se refirió doña Gloria Medina, donde afirmó que no le dejamos estar en esta reunión del comité, es pertinente aclarar que, 2. No contextualizó al consejo sobre la realidad de lo ocurrido, sucedido que el reglamento interno en su artículo 8, parágrafo 6, establece que, abro comillas, a las sesiones y actividades de comité zonal podrán asistir como invitados habitantes de la zona 7 u otra zona, para lo cual solo se requerirá que previamente el interesado enviará un email dirigido a la mesa directiva con el objetivo de su participación. Dichos invitados firmarán el listado de asistencia y tendrán derecho a voz,
pero no a voto. No podrán asistir invitados a sesiones de comité zonal cuando el tema a tratar sea la ampliación del reglamento interno o discusiones de asuntos de convivencia, a menos que se requiera un tercero para dar fe o testimonio y servir de claridad del asunto sobre el cual verse la aplicación reglamentaria. Entonces, sin cumplir con ello, apareció a la reunión un señor, abro paréntesis. De hecho, lo que pasó fue que el ciudadano en la rendición de cuentas del alcalde oyó de parte de un funcionario del INDER que había una reunión en el comité zonal y por su propia parte iniciativa se presentó a la reunión con el ánimo de conocer al comité. Cierro paréntesis. Pero en la reunión se le aclaró desde la mesa directiva que había un procedimiento para estar como invitado, sin embargo, se le permitió estar en la reunión y pudo hacer varios aportes. Luego lo firmó, lo firmado por la señora Gloria, de que defendió a don Jesús del comité y que no lo dejaron participar. No es cierto. Agregamos que el día de hoy, dicho ciudadano, que se llama señor Jesús Rúa Piña, es integrante del comité zonal y fue quien se presentó el pasado 24 de septiembre e intervino en la sesión plenaria dejando claro cómo se siente en el comité y qué uso de herramienta consagrada en el reglamento interno. Abro comillas, solicitó de licencia por una calamidad porque una hija se enfermó y no se le registró durante ese tiempo ninguna instancia. Cierro comillas. Debemos señalar que, por ejemplo, la señora Gloria Medina nunca solicitó la licencia por su calamidad de salud familiar o su trabajo tal como consta en los emails del comité. Además, a muchas de las actividades a las que asistió en el año 2021 llegó tarde y se iba antes del cierre, y debemos señalar que durante el año 2022 no asistió al comité zonal. Por lo expuesto, no comprendemos por qué la señora Gloria Medina ha emprendido esta campaña contra el comité de la zona 7 y la presidencia, es decir, sus aseveraciones son descalificadoras, dañinas, difamatorias, injuriosas, destructivas y sobre todo altamente peligrosas para la convivencia ciudadana y comunitaria, poniendo en riesgo la integridad de los integrantes. Señores concejales, si bien encontramos oportuna y conveniente la vinculación proactiva de los ciudadanos a dicho espacio en sesiones donde se estudian proyectos de acuerdo de esta relevancia, para profundizar la participación debemos manifestarles de la manera más respetuosa nuestra inconformidad y rechazo por la forma en que las sesiones del 22 y 23 de septiembre del año en curso, la presidenta y delegada del comité, en presencia de servidores públicos, autoridades y representantes de la comunidad, en sesiones transmitidas en vivo por el canal YouTube, fue maltratada con severidad y sin fundamento. Se pretendió descortésmente descalificar su voz, creando condiciones que pueden no solo poner en riesgo su integridad, sino también incidir en la percepción ciudadana de la labor que desarrollamos técnica y profesionalmente como líderes del comité que respalda plenamente. Nuestra queja y reclamo requiere poner en evidencia que nos resultó extraño que ninguna voz de parte de los corporados ni de la personería se levantara para evitar esa penosa situación que disto totalmente en la realidad que se maneja en el comité, con lo que estimamos se validó el injusto y arbitrario ataque al que fuimos sometidos. Posiblemente ustedes están de acuerdo en que el derecho a la opinión debe protegerse también, en que debe ejercerse seriamente, por lo tanto, si no se hace, deben ponerse límites máximos cuando se trata de un escenario de diálogo, participación y convivencia y donde las autoridades y la corporación de la democracia son responsables de garantizar el respeto por el buen nombre de los ciudadanos y de cada uno de los asistentes. En este aspecto nos sentimos vulnerados nuestros derechos e integridad como instancia. Agradecemos
tomen nota de esta queja con el propósito de que no vuelva a ocurrir, pues nosotros jamás desistiremos de participar en escenarios que la ley consagró para la participación ciudadana y queremos reciprocidad en lo que al respecto se refiere. Gracias por su atención. Integrantes del Comité de la Zona 7, Cristina Moreno Naranjo, María Mallorca, Ángela Ruiz, Amparo Bermúdez, María, no entiendo, María Yamile, Rodrigo Calderón, Carlos, Gloria López, María Elena, Margarita González. Bueno, esto tiene copia a la Personería de Envigado, su Dirección de Participación Ciudadana y al gerente del INDER de Envigado, a quien se le solicita confirmar lo que realmente aconteció en la reunión mencionada por la señora Medina, quien es contratista de dicho despacho descentralizado. Por lo tanto, señora Presidente, nosotros ya cumplimos con la solicitud respetuosa de la lectura del pronunciamiento del Comité de la Zona 7 y entonces seguiremos acatando el proceso y las acciones afirmativas que dice la carta, con su venia. También tenemos lectura a la otra. También tenemos Ceres, Consejo Municipal Envigado, en consorcio con la infancia y la juventud, trabajamos con el corazón puesto en la tarea social en la que creemos y por la que estamos unidos. El reconocimiento no es la meta, pero nos indica que vamos por un buen camino. Su mensaje de congratulación con motivo de nuestros 20 años nos llena de optimismo y nos invita a mantener marcha firme, izando la bandera de la no escolaridad a temprana edad. Muchas gracias, Germán Torres Álvarez, presidente. 20 años, consorcio por la infancia y la juventud. Señora Presidente, ya se encuentran leídas las lecturas radicadas, las comunicaciones radicadas en la Secretaría General. Continuemos con el orden del día. Observaciones y proposiciones, señora Presidente. ¿Alguno de los dos concejales que hay quiere hacer alguna proposición? Continuemos con el orden del día. Señora Presidente, se encuentra agotado el orden del día en toda su integridad. Gracias al doctor Juan Pablo y al doctor Juan Carlos. Acabada la sesión, se levanta y convocamos para mañana a las 10:30 por petición de dos concejales. 10:30. Feliz día para todos y para todas. Feliz día para todos y todas. Muchas gracias. Gracias.